Buenos días a todos. Mi nombre es Catalina Zavala. Soy directora de la Dirección de Gestión de, Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú. En el marco de la emergencia sanitaria, la Biblioteca Nacional del Perú procura cumplir con uno de sus fines esenciales, garantizar el acceso a la información y la cultura. Les damos la bienvenida a la conferencia El Depósito Legal en Tiempos Actuales, Retos y Tendencias, que tiene como objetivo brindar a los autores, editores y a la ciudadanía en general la situación actual de la normatividad del depósito legal en las bibliotecas nacionales de Iberoamérica, así como las experiencias de su aplicación para las diferentes publicaciones, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a este tema. Para iniciar nuestra primera sesión, vamos a dar el día de hoy, voy a dar el pase al doctor Sioneira Maganna, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, quien nos brindará algunas palabras para inaugurar este evento que empezamos el día de hoy. Buenos días, César, adelante. Muchas gracias, Catalina, por el pase y sean todos, sean todas muy bienvenidas a la Biblioteca Nacional del Perú y en particular a esta conferencia que lleva como nombre El Depósito Legal en Tiempos Actuales, Retos y Tendencias y que se va a llevar a cabo tanto el día de hoy como el día de mañana jueves. Este evento quisiera enmarcarlo, o se ha enmarcado, quisiera contarles que se ha enmarcado dentro de las diferentes acciones celebratorias por los 200 años de la Biblioteca Nacional que estamos próximos a cumplir en apenas 10 días, el próximo 28 de agosto. Y es, por supuesto, también uno de los eventos de mayor importancia de la amplia agenda que venimos trabajando este mes de agosto, principalmente pues por la enorme relevancia que tiene el depósito legal en los diferentes países, ¿no? Una ley, pues, que, como sabemos, permite construir, podríamos decir así, la memoria del futuro a partir del acopio, de la preservación, de la difusión de la memoria bibliográfica documental que las diferentes bibliotecas nacionales van compilando, ¿no? En ese sentido, también este es un evento para nosotros muy importante, no solamente por la relevancia de la propia, del propio depósito legal, sino por supuesto también porque es una conferencia de carácter iberoamericano, ¿no? Es decir, vamos a tener participantes de múltiples países, ¿no? Por mencionar solamente algunos, vamos a tener participantes de España, Costa Rica, Paraguay, Brasil, Colombia, ¿no? Pero también el día de mañana estarán acompañándonos representantes y participantes de otros países hermanos, como México, Chile, Argentina, Cuba y El Salvador, ¿no? De manera que, repito, nos emociona mucho en la Biblioteca Nacional poder dar la bienvenida a autoridades, a funcionarios, a especialistas, a bibliotecarios, bibliotecarias de tantos países de la región iberoamericana, y estoy seguro también, estamos seguros desde la Biblioteca Nacional, que será pues una conferencia que permitirá un mayor conocimiento de la actualidad del depósito legal a nivel iberoamericano, ¿no? ¿Cuál es la situación del depósito legal en las bibliotecas nacionales de Iberoamérica, ¿no? Y esto conoceremos más acerca de esta situación justamente por las exposiciones que tendrán a bien compartirnos y en donde nos estarán comentando acerca del estado actual, de las experiencias buenas y malas, positivas y negativas, pero también de los retos hacia el futuro, ¿no? Para, por ejemplo, acopiar nuevos formatos de publicaciones digitales, electrónicas, ¿no? O también la manera en que se han ido identificando avances tecnológicos o el uso de nuevas tecnologías para la gestión de una adecuada conservación y difusión de los materiales bibliográficos documentales. Quería comentarles también, ya para ir cerrando, que recientemente en el Perú, hace apenas un par de meses, el 7 de julio, se aprobó la nueva ley de depósito legal, ¿no? Es una ley que se aprueba después de 23 años y es verdaderamente, consideramos, un gran avance, ¿no? Si bien la ley ya ha sido aprobada, estamos en este momento en etapa de reglamentación,
pero permitirá, por ejemplo, algunos avances muy considerables con relación a la ley anterior. Entre ellos, solamente por mencionar dos, el acopio, por un lado, de publicaciones digitales, pero también el soporte tecnológico para la gestión de estos materiales. Y por otro lado, también, que es algo largamente demandado por editoriales de múltiples partes del país, ya no se requerirá hacer el depósito legal solamente en la sede principal de la Biblioteca Nacional en Lima, sino que se podrá desconcentrar, descentralizar el acopio del depósito legal en todos los diferentes departamentos del país. Así que consideramos que esta será una ley que sin duda contribuirá a ampliar la muy rica memoria bibliográfica, documental que tenemos en el país. Y pues también, y ahora sí para terminar, quisiera finalmente agradecer al excelente trabajo que han hecho las personas que desde la Biblioteca Nacional han hecho posible esta conferencia, ¿no? Y quisiera mencionar, por supuesto, en primer lugar, a Catalina, a nuestra directora de gestión de las colecciones, a Catalina Zavala, y lo propio también agradecer a Julio Ugaz, a Milagros Delgado, a Maritza Robles y a María Cruz Corrales por ser parte del comité organizador y además también por haber hecho una organización pues tan impecable, ¿no? Así que muchísimas gracias a este comité y les deseo una muy buena conferencia a todos y a todas las participantes. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Cecio, por todos los alcances relacionados ciertamente sobre nuestra ley y nuestra reciente ley del depósito legal, el cual nos dará todo el alcance para poder acopiar otro tipo de publicaciones. Y en ese sentido, nos va muy bien este evento que vamos a compartir con nuestros pares, las otras bibliotecas nacionales. Entonces, nada, solamente voy a dar algunos alcances sobre el desarrollo de la conferencia. Ustedes han visto ya, y lo ha mencionado también nuestro jefe institucional, son dos sesiones. El día de hoy tendremos la primera sesión y continuaremos el día de mañana con la segunda, a la misma hora. Cada ponente tendrá un tiempo de máximo de 25 minutos para su exposición y al final de cada sesión tendremos una ronda de preguntas. También al final de la conferencia vamos a tener unas conclusiones, el cual tendrá un alcance de poder continuar con este tema entre todos nosotros, entre las bibliotecas nacionales que precisamente gestionamos este tema. Entonces, voy a dar una breve presentación de cada uno de nuestros expositores que hoy participarán en la primera sesión. Tenemos a Yolanda Ruiz Esteban, directora del Departamento de Adquisiciones e Incremento del Patrimonio de la Biblioteca Nacional de España. Ella es facultativa de archivos, bibliotecas y museos del Estado en España. Trabajó durante 17 años en la Biblioteca Nacional de España, pasando por distintas unidades y adquiriendo experiencia, entre otras tareas, en proceso de fondos, organización de depósitos, atención a usuarios, etc. Se trasladó al Ministerio de Presidencia, donde estuvo 5 años al cargo de servicio de biblioteca y documentación y 1 año como jefa del área de publicaciones. Desde el 2008 trabaja en la Biblioteca Nacional de España como directora del Departamento de Adquisiciones e Incremento del Patrimonio, encargándose de los servicios de compra, depósito legal, donativo y canje y valoración e incremento del patrimonio. También contaremos con Laura Rodríguez Amador, ella es directora de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano de Costa Rica, es directora de la Biblioteca Nacional desde el 2014, coordinadora del portal de Sinaví desde su creación hasta la actualidad. Ha seguido estudios de maestría en bibliotecas nacionales y patrimoniales de la Universidad Carlos III de Madrid y en computación con énfasis en sistemas de información del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. Es vicepresidenta de la Asociación de los Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales, ABINIA, por el periodo 2019-2021. También nos acompañará Javier Ortiz Olmedo. Él es director interino de la Biblioteca Nacional de Paraguay. Javier es licenciado en Historia y doctorando en la misma carrera en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Docente en educación escolar básica y nivel medio en el área de ciencias sociales.
es el responsable desde el año 2016 de la agencia ISBN Paraguay y en el año 2017 es nombrado como primer jefe de esta agencia en el país. Desde el 1 de junio del año 2021 es nombrado como director interino de la Biblioteca Nacional del Paraguay. Ha realizado diversos cursos y capacitaciones a nivel local y en el extranjero, entre los que destacan sus participaciones en las reuniones de la agencia ISBN. También contamos con Milena Viana. Ella es subdirectora de la División de Depósito Legal de la Fundación Biblioteca Nacional de Brasil. Es licenciada en Administración por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, habiendo tratado el tema de marketing para la Administración Pública en su trabajo final, y es productora editorial por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene un posgrado en marketing por la Escuela Politécnica. Desde el 2006 es servidora de la Fundación de la Biblioteca Nacional, por lo que participó en ferias de libros nacionales e internacionales y trabajó en la mejora del programa de apoyo a la traducción de autores brasileños en el extranjero. Trabaja en el desarrollo de colecciones para el fondo de la institución mediante la difusión del depósito legal y la captación de publicaciones. Finalmente tendremos a Miriam Marín Pedraza. Ella es coordinadora del Grupo de Procesamiento Técnico de la Biblioteca Nacional de Colombia. Miriam es bibliotecóloga de la Universidad Javeriana con maestría en estudios doctorales de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado en este campo del desarrollo de colecciones. Actualmente labora en la Biblioteca Nacional de Colombia como coordinadora del Grupo de Procesamiento Técnico, área que tiene a cargo el depósito legal. Desde esa área ha participado en la formulación de la Política Nacional del Patrimonio Bibliográfico y Documental en Colombia, en el proceso de actualización normativa sobre depósito legal y en investigaciones sobre patrimonio bibliográfico y documental en dicho país. Y entonces, son las cinco profesionales que nos van a acompañar el día de hoy en esta primera sesión, y vamos a iniciar entonces con nuestra primera expositora, Yolanda Ruiz Esteban, quien va a exponer acerca del depósito legal en España hoy. Adelante, Yolanda. Un cordial saludo desde Madrid a los colegas que participan en la conferencia, así como a todas las personas que nos están escuchando. En primer lugar, quiero agradecer a la Biblioteca Nacional de Perú su invitación a la Biblioteca Nacional de España para hablar de la vía principal de nuestros ingresos actuales, el depósito legal. Así como también quiero felicitar tanto a la Biblioteca Nacional del Perú como a su Ministerio de Cultura y a toda la nación por esos 200 años de vida. ¡Feliz cumpleaños! Desde 1616, con el rey Felipe III, en España ha habido una preocupación por conservar lo editado dentro de nuestras fronteras, preocupación que se ha plasmado en las sucesivas normativas legales que se han promulgado hasta la regulación actual. En estos momentos tenemos dos pilares legales en los que se fundamenta la ley del depósito legal en España. La Ley 23/2011 de 29 de julio de depósito legal, fundamentalmente para las publicaciones tangibles, y el Real Decreto 635/2015 de 10 de julio para el depósito legal de las publicaciones en línea o en Internet. El depósito legal es en España una obligación impuesta por el Estado y las autonomías a los productores de la edición con vistas a salvaguardar el patrimonio bibliográfico y documental. Igualmente, es una obligación impuesta a los centros de conservación con respecto a la recopilación, conservación y garantía de acceso a ese patrimonio. El depósito legal es, según se recoge en el primer artículo de esta Ley 23/2011, es la institución jurídica que permite
a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas recoger ejemplares de las publicaciones de todo tipo reproducidas en cualquier clase de soporte y destinadas por cualquier procedimiento a su distribución o comunicación pública, sea esta gratuita u onerosa, con la finalidad de cumplir con el deber de preservar el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de las culturas de España en cada momento histórico y permitir el acceso al mismo con fines culturales, de investigación o de información. En el artículo 2, el primer objetivo del depósito legal se dice que es recopilar, almacenar y conservar en los centros de conservación de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas las publicaciones que constituyen el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital español con objeto de preservarlo y legarlo a las generaciones futuras, velar por su difusión y permitir el acceso al mismo para garantizar el derecho de acceso a la cultura, a la información y a la investigación. Pues bien, en base a esta ley de ejemplares del depósito legal de publicaciones tangibles, en 2020 los ejemplares que ingresaron en la Biblioteca Nacional de España por depósito legal fueron 385.747. En total, con las cuatro vías de ingreso, la compra, el donativo y el canje, el depósito legal supone un 85% de todo lo ingresado. Esto es, equivale a 1.056 piezas de ingresos diarios, sábados, domingos, días de fiesta. 1.056 piezas, ejemplares, ingresan diariamente por depósito legal. Esto en valoración económica supone el depósito legal 2.545.608 euros. Por supuesto, el depósito legal es mucho más importante culturalmente hablando que económicamente, pero sí que todos los ingresos han de ser valorados y ese ha sido la valoración económica que se hizo de todo lo ingresado en depósito legal en 2020. 10 años han pasado desde que entró en vigor la Ley 23/2011, que supuso cambios significativos para el depósito legal. El mayor cambio fue que la responsabilidad de la gestión no recaía en el impresor, como en las legislaciones anteriores, sino en el editor, como figura clave de la publicación de una obra. También han pasado 6 años desde la publicación del Real Decreto 635 de 2015, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea. Y se ha visto conveniente establecer algunos cambios, con vistas no solamente a corregir algunas deficiencias de la legislación precedente, sino también a conseguir un depósito más completo y pertinente del conjunto de la edición española. Debido a las transformaciones constantes que sufre el mundo editorial, se hace necesaria una revisión legislativa periódica con vistas a adaptarla a una realidad tan mutable como es el mundo de la edición. La nueva normativa que proponemos y que en este mes de agosto ha sido aprobada por el Consejo de Ministros español para seguir con su tramitación habitual y que se espera que entre en vigor el próximo año, contempla los siguientes cambios. Incorpora nuevas tipologías documentales, objeto de depósito legal, entre las que se hallan las publicaciones de impresión bajo demanda, cuya tirada supere los 100 ejemplares, que estas se encontraban excluidas de la obligación de depósito legal y que representan en estos momentos una cuota considerable del mundo editorial con una tendencia al crecimiento, como todos sabemos. También se han incorporado o se van a incorporar los catálogos comerciales de librerías, editoriales y casas de subastas, así como marcapáginas. Sin embargo, se eliminan las microformas, cuya edición ya es inexistente, y todo tipo de publicaciones publicitarias por considerar que carecen de interés patrimonial.
se da una mayor relevancia a los videojuegos, antes entendidos como documentos audiovisuales, ahora tienen su propio apartado dentro de la legislación para de esta forma conseguir el depósito de la edición completa de esta tipología documental. La Filmoteca Española, así como las filmotecas de las comunidades autónomas, figuran como centros de conservación del patrimonio cinematográfico español. Y otra de las novedades es que se propone igualmente que en el caso de libros, prensa y revistas, el editor, además de los ejemplares impresos preceptivos, deposite un ejemplar digital previo a la impresión. Esto nos va a ayudar a no tener que digitalizar todo, o sea, va a ser un ahorro en la digitalización y desde luego una ayuda enorme para la conservación y la preservación de la documentación. Y en el apartado dedicado a las tipologías de interés para la Biblioteca Nacional de España, que tienen un artículo en concreto, aparecen ahora expresamente mencionados los carteles, que si bien antes se recogían en las publicaciones objeto de depósito legal, sin embargo no estaban contempladas como de interés para la Biblioteca Nacional. Y este error o esta omisión se ha rectificado en esta legislación. Y por último, pues se elimina la responsabilidad de la alta inspección que recaía en la ley de 2011 en la Biblioteca Nacional de España. Ahora no hay alta inspección contemplada en la nueva legislación que se propone. Todas estas reformas se han propuesto tras 10 años de análisis y evaluación de la normativa vigente y con la intención exclusiva de ser un reflejo más auténtico y pertinente de la edición nacional, así como de contribuir a la optimización de la gestión de los centros de conservación y a la reducción de cargas administrativas para el sector editorial. El depósito legal electrónico se basa, como hemos dicho, en el Real Decreto 635-2015 de 10 de julio y a lo que se refiere es a las publicaciones sin soporte físico tangible, o sea, en línea. El objeto de la norma es regular el procedimiento de gestión del depósito de los sitios web y de los recursos que contienen, blogs, foros, documentos, imágenes, vídeos, etc. La coordinación de esta gestión otorgada al Estado y a las comunidades autónomas será llevada a cabo por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que es el órgano colegiado de composición interadministrativa que canaliza la cooperación interbibliotecaria. Los recursos en línea objeto de depósito legal son todo tipo de sitios web y las publicaciones en ellos contenidas, tanto de acceso libre como el restringido, realizados con cualquier procedimiento de producción, edición o difusión, con cualquiera que sea su soporte o medio no tangible de distribución o comunicación, y cualquiera que sea la localización física del servidor a partir del cual se difunde por las redes. Pero estos recursos han de cumplir una serie de condiciones. Deben estar en cualquiera de las lenguas españolas oficiales. Deben estar producidos o editados por cualquier persona o entidad que tenga domicilio, residencia o establecimiento permanente en España y deben estar producidos o editados bajo un nombre de dominio vinculado al territorio español. Los recursos en línea excluidos de depósito legal pues son correos y correspondencia privada, los contenidos albergados únicamente en una red privada o ficheros de datos de carácter personal a los que solo tienen acceso un grupo restringido de personas. Los sujetos obligados a constituir el depósito es el editor y el productor del sitio web donde se encuentren alojadas las publicaciones. Estos estarán obligados a facilitar el depósito permitiendo la recolección por parte de los centros de conservación. En la gestión del depósito legal, con respecto al tangible, a la edición tangible,
se elimina la asignación del número de depósito legal y se reducen al mínimo las obligaciones de los editores y productores. En los sitios web de acceso abierto se eliminan al completo esas obligaciones y en los sitios web, o sea, solamente tienen que dejarse recolectar. Y en los sitios web de acceso restringido, lo que tienen que facilitar son las claves o la transferencia a través de las redes u otro soporte, y tienen que proporcionar los medios para que los contenidos puedan ser consultados y reproducidos permanentemente sin necesidad de introducir claves para su consulta o conservación. Se elimina también el papel de los centros depositarios. En España, el depósito legal está distribuido. La Biblioteca Nacional de España se encarga de la recopilación de todo el depósito legal de la nación, de todo lo que se edita en la nación, pero cada comunidad autónoma tiene como responsabilidad recopilar el depósito legal de su región. Entonces, estos centros depositarios o las oficinas de depósito legal, que hay 56 en total en España, que es donde se depositan o las que, digamos, hacen la gestión del depósito legal tangible, pues esta función a ellos se les exime de ella. Los gestores de depósito legal ahora son los centros de conservación, esto es, la Biblioteca Nacional y los que designen las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. Y estos centros de conservación, estos gestores del depósito legal electrónico, determinarán qué sitios web y qué recursos son los que se capturarán o depositarán para ser conservados, aplicando el criterio de lograr la mejor representatividad de Internet y conseguir una recolección lo más completa posible. A ellos, a estos centros, les corresponde establecer los procedimientos de selección y captura, así como la frecuencia con la que se tienen que realizar esas capturas. También son los responsables del depósito, propiamente dicho, de las publicaciones en línea, de su preservación y de su puesta a disposición del público. La consulta de los recursos, de estos recursos electrónicos, únicamente se podrá hacer desde los terminales instalados en los centros de conservación, para respetar la protección de datos de carácter personal y la propiedad intelectual. Podrán estos centros reproducir, reformatear, regenerar y transferir los recursos para garantizar su conservación. Y también podrán y deberán establecer acuerdos de colaboración con entidades públicas o privadas que dispongan de plataformas de distribución en línea de recursos que ellas mismas editen o produzcan y que sean considerados repositorios seguros a efectos de conservación. En estos casos, el centro de conservación, o sea, la Biblioteca Nacional de España, por ejemplo, no capturará los recursos de dicha entidad, sino que la obligación de conservar esos recursos le corresponderá a esa entidad editora, así como también el mantenimiento de la plataforma activa en las condiciones estipuladas mientras el acuerdo esté vigente. Por unos datos históricos mínimos, el proyecto de la recopilación web se inició en 2009. Desde entonces, y lo hicimos con Internet Archive. Fue Internet Archive quien nos hizo la recopilación. Desde 2009 hasta finales de 2013 se llevaron a cabo 8 recolecciones masivas del dominio .es, el español por excelencia, y 2 recolecciones selectivas, una de las elecciones generales del 2011 y otra para reunir recursos españoles del ámbito de las humanidades. A finales de 2014, gracias a un convenio de colaboración firmado con Red.es, que es una entidad pública que colabora activamente con la Biblioteca Nacional de España en el desarrollo tecnológico, se trasladaron todos los contenidos de nuestro archivo web y se trasladaron a la Biblioteca Nacional de España. Se instaló un entorno de pruebas
y fue la herramienta de código abierto, de código abierto NetArchive Suite, que era la que nos servía para rastrear y archivar la web. Con este sistema propio, la Biblioteca Nacional de España ha realizado desde entonces varias recolecciones selectivas sobre acontecimientos relevantes para la historia y la cultura españolas, como la muerte de Adolfo Suárez, la abdicación de Juan Carlos I, la proclamación de Felipe VI, etc. En 2016 se llevó a cabo la primera recolección masiva del dominio.es con medios propios. Duró 3 meses. Durante ese año, durante el 2006, además se consolidó la cooperación entre los Centros de Conservación de las Comunidades Autónomas y la Biblioteca Nacional de España para gestionar y construir un depósito legal de las publicaciones en línea colaborativo. Trabajar en solitario es muy complicado cuando se trata de una información tan vasta como es la contenida en las redes. Debido a la propia naturaleza de Internet y el enorme volumen de publicaciones en línea que alberga, la exhaustividad en la recolección es una quimera. De ahí que para la recopilación del patrimonio contenido en la red se haya establecido por el momento una selección de sitios web y se haya recurrido a la colaboración entre instituciones con el fin de que la representación de este patrimonio bibliográfico sea lo más pertinente posible y la preservación tenga grado de efectividad y eficacia. Las recolecciones buscan reproducir con detalle el aspecto del sitio y las funcionalidades del mismo disponibles durante la captura, de tal forma que la réplica del sitio web sea tan navegable como su versión, tal y como estaba cuando se recolectó. No siempre se puede conseguir bajar a muchos niveles, pero bueno, se intenta por lo menos algunas. Para intentar guardar la mayor cantidad posible de información web en la Biblioteca Nacional de España, se ha optado por un modelo mixto que combina recolecciones masivas, el dominio.es sobre todo, y de selectivas. Este modelo está en consonancia con otras políticas de colecciones de webs internacionales, como es el caso de las bibliotecas nacionales de Francia, Inglaterra, Austria y Dinamarca. Las recolecciones masivas recogen el mayor número de dominios posibles con una profundidad pequeña en los niveles de navegación y están vinculadas a un dominio nacional, como es el .es. El objetivo es recoger una muestra representativa del panorama de la web en el momento en que se hace la recolección. Para ello, se sacrifica la profundidad en beneficio de la exhaustividad. Sin embargo, las recolecciones selectivas se hacen para complementar las recolecciones masivas, ya que recogen con mayor profundidad y frecuencia una muestra más pequeña de sitios web seleccionados por su relevancia para la historia, la sociedad y la cultura españolas. Se realizan al año varias recolecciones selectivas en colaboración con los Centros de Conservación de las Comunidades Autónomas y otras instituciones especializadas en distintas áreas del conocimiento. A las colecciones de mayor recorrido, como Política Nacional o medios de comunicación, se unen otras, como también de temas de buena actualidad, como el cambio climático, el feminismo, los videojuegos, por ejemplo, sobre la pandemia del coronavirus, ya llevamos más de 6.000 sitios web guardados hasta la fecha, otros acontecimientos como elecciones de Cataluña, de Madrid y otras fiestas de importancia social y reivindicativa. Otra colección que pretende recoger el mayor número de sitios web es la referida a tradiciones populares y patrimonio etnográfico, en la que están colaborando todos los conservadores web. En total hay activas 38 colecciones de sitios web, de las que este año se han recolectado 144 terabytes. Esto es, más de 40.000 sitios web en cualquier dominio, .com, .net, .gov, etc. Y son importantes por su valor histórico, social o cultural. Sin este trabajo, muchos de los contenidos generados de forma masiva y continuada en Internet se perderían para siempre, haciendo imposible el estudio de nuestra sociedad por los ciudadanos, investigadores actuales y futuros.
En estos momentos, en concreto en el mes de julio pasado, por sexto año consecutivo, se acaba de llevar a cabo la recolección masiva de los sitios web pertenecientes al dominio.es, como parte de la memoria colectiva de nuestro país. En total, la Biblioteca Nacional de España ya conserva el 87% de los dominios.es. Se trata de un complejo desafío a nivel técnico, que supone guardar más de 1.970.000 dominios durante 25 días, rozando los 68 terabytes de información. El número de dominios.es desde 2016 ha aumentado en 180.000 y la infraestructura tecnológica usada ha mejorado su eficacia, reduciendo considerablemente el tiempo necesario para la descarga de la información. De los 92 días, 3 meses que tardamos en 2016, ha pasado a los 25 días que se ha tardado en este mes de julio. Les he puesto aquí un ejemplo para que vean ustedes cómo se puede consultar el archivo de la web española. En nuestra página web están las recolecciones masivas, selectivas o por comunidades autónomas. Dentro de las masivas se explica lo que son las masivas y cómo el dominio.es es el fundamental de estas recolecciones masivas. Una vez que uno ingresa ahí, se dice bienvenido al archivo de la web. Uno se tiene que logar y tiene que hacerlo en in situ, en la Biblioteca Nacional de España o en los otros centros de conservación de las comunidades autónomas. Y en estos momentos solo se puede buscar por URL exacta. Esto es una... esto es un hándicap importante para las búsquedas de la web, pero en estos momentos es eso lo que tenemos. Yo he hecho un ejemplo, he puesto buscado por el Ayuntamiento de Madrid, he puesto su https madrid.es y ha salido, para que ustedes vean un poco cómo es la forma de presentar los datos en nuestra plataforma, pues sale una visual temporal de todo lo descargado, recolectado desde 2009 hasta 2021. En 2021 vemos todos estos puntos que son las veces en las que se ha, o los días en los que se ha recopilado la página del Ayuntamiento de Madrid. Si yo pincho para ver la primera página grabada o recolectada del ayuntamiento, me lleva a diciembre, 12 de diciembre de 2009, y ahí vemos el ayuntamiento de la página, como estaba entonces el Ayuntamiento de Madrid, y con sus enlaces activos a los que se puede ir. No he podido hacer la búsqueda directa para que ustedes la vieran, pero sí me he permitido hacer unas fotos para que se hagan una idea. También he hecho una búsqueda de la misma página, pero ya en 2016, y me ha llevado al 8 de junio de 2016, en la que la página es así. Y todos los enlaces están vivos y están abiertos y se puede consultar toda la información en ellos contenida. En estos momentos, los proyectos más inmediatos de los que estamos trabajando para el depósito legal electrónico es en mejoras de la interfaz. Ese es uno de nuestros proyectos prioritarios en la BN, que buscando por una URL exacta, pues es bastante poco amigable y bastante incómodo. Entonces estamos tratando de mejorar esta consulta y hacer la por materias o por títulos, así como también a texto completo por palabra clave. Actualmente solo se puede acceder a este portal que se denomina Open Way Back y solamente, como digo, solamente se puede acceder por una URL exacta.
para ver las capturas, sin embargo, como he dicho, tendrían que estar en las instalaciones de la ABN o de los centros de conservación, porque el contenido está protegido por los derechos de autor. Actualmente se está explorando la implementación de un buscador que se llama Solwayback, también de código abierto, y a través de este sistema de búsqueda se podrán hacer consultas por palabra clave, además de por URL, y ofrece varios filtros para afinar la búsqueda, así como otras funcionalidades. Ya está instalado y se han hecho algunas pruebas, pero para que podamos ponerlo en producción necesitamos indexar todo el contenido recolectado, lo que nos llevará varios meses. Además, necesitamos disponer de una infraestructura tecnológica potente que todavía no tenemos, por lo que no se prevé que vaya a estar disponible esto a corto plazo. Otro de nuestros proyectos más inmediatos en los que estamos trabajando es en la, de manera colaborativa, es en la selección y gestión del depósito de las publicaciones electrónicas que no se pueden capturar directamente en la web. En estos momentos tenemos un repositorio que cuenta con más de 70.000 libros electrónicos de publicaciones académicas y de ficción. De momento solo se ha trabajado con los libros electrónicos y con los audiolibros. Se está empezando a contar también recopilar también títulos de publicaciones seriadas, pero de momento solamente tenemos 20 títulos. Más adelante seguiremos con otros formatos, partituras, audios, vídeos. Y también está en nuestros proyectos inmediatos continuar realizando acuerdos colaborativos con centros editoriales que cumplan con los requisitos necesarios para ser un repositorio seguro, con el objeto de que sean ellos mismos quienes conserven sus publicaciones electrónicas. Tenemos el acuerdo hecho con el Boletín Oficial del Estado y en nuestro futuro más inmediato contemplamos un acuerdo con Radio Televisión Española. Muchas gracias por su atención y feliz cumpleaños, Biblioteca Nacional del Perú. Muchas gracias, Yolanda. Gracias también por el saludo. Ciertamente estamos de celebración de los 200 años, tanto del país y en breve de la Biblioteca Nacional del Perú. Vamos a continuar y voy a dar el pase a Laura Rodríguez Amador, quien expondrá el tema Colecciones Patrimoniales de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, Memoria e Identidad del País, conformadas mediante el depósito legal. Recuerden que las preguntas las vamos a hacer al final de esta sesión, cuando terminen de exponer todos nuestros invitados. Muchísimas gracias. Agradecer a la Biblioteca Nacional de Perú la invitación a participar en este foro. Muy honrada por compartir con tan distinguidos participantes. Me uno a las felicitaciones a la Biblioteca Nacional de Perú por sus 200 años, muy, muy próximo a celebrar. Y un gran saludo desde Costa Rica, un gran abrazo a cada uno de los países y también, por supuesto, a todos los que participan desde Perú. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, yo voy a referirme no a la parte más técnica del depósito legal, sino en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. Me voy a referir a la importancia del depósito legal para construir la memoria e identidad del país. La Biblioteca Nacional fue fundada en 1888 y abrió sus puertas 2 años después. Bueno, todos saben que Costa Rica es un país pequeño y es la única biblioteca patrimonial del país, es la única colección patrimonial.
tiene la misión de recopilar, conservar y difundir el patrimonio documental. Esto incluye pues la parte de patrimonio también inmaterial o patrimonio vivo a través de todo lo que se realiza con actividades culturales, conferencias, conversatorios, que en este año y el pasado de que nos habíamos preparado ya para celebrar el bicentenario en el 15 de septiembre, pero que hemos venido desde el año pasado con un programa muy activo de actividades, pero desde mucho antes también con muchísimas actividades, estamos recopilando todo este patrimonio que es a partir de las reflexiones, del análisis, del conocimiento. Y, por supuesto, ponerlo a disposición de todos. Esto se edita y forma parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional. Como les decía, la Biblioteca Nacional posee las colecciones patrimoniales más completas. No podríamos decir que son completas porque hemos estado en la identificación de faltantes, ¿verdad?, desde el siglo XIX. Entonces, más completas de periódicos, libros, revistas, desde la llegada de la imprenta y posteriormente, pues, mapas, fotografías y algunos otros materiales impresos. Y más recientemente de lo que es colecciones audiovisuales, incluyendo que uno de los departamentos de la Biblioteca Nacional es la Fonoteca Nacional. Además, bueno, hay otro tipo de materiales como materiales lúdicos, pero mucho en menor escala, algunas colecciones de postales, etc. También, además de las colecciones patrimoniales, la biblioteca posee colecciones de documentos muy importantes sobre Costa Rica, publicados en el extranjero. La imprenta llega a Costa Rica 10 años después de la independencia, bastante más tarde que en otros países. Entonces hay materiales muy importantes, obras muy importantes sobre Costa Rica que fueron publicadas en otros países de Centroamérica o en Europa. Y estas colecciones son muy, muy valiosas. ¿Por qué es tan importante el depósito legal para nosotros? Bueno, nos ha permitido como país conformar la colección patrimonial que es la memoria e identidad en este país. Hoy podemos celebrar el bicentenario y estamos celebrando ciclos, en este momento 7 ciclos de conferencias y conversatorios en diversas temáticas con actividades en algunos mensuales y en algunos ciclos de estos más de una actividad mensual, y estas colecciones han sido la base no solo para las investigaciones que han permitido a los especialistas en esta diversidad de temáticas que va desde música hasta la parte de educación, historia, diplomacia, deporte, una variedad de temáticas, no solo hacen las investigaciones que hoy se presentan, sino también permitir compartirlas con el público, hacer esta historia, este desarrollo del país propio, hasta donde podemos de manera digital y de acceso abierto y pues sino desde nuestras instalaciones. Nos permite también producir la bibliografía nacional, y esto es muy importante porque nos ha permitido ir llevando todo el estudio de qué se produce en Costa Rica, qué temáticas, en qué soportes, etc. Por supuesto, esto nos ha permitido toda la parte de estudios bibliométricos y nos permite también conservar las obras para las generaciones actuales y futuras. Estas colecciones están siendo pues mucho más valorizadas ahora en el marco del Bicentenario desde que son vistas como esa memoria.
nos permite hacer la difusión de las obras de los autores por medio de la bibliografía nacional, por medio del catálogo y todas las actividades de promoción y producción. Y en casos de plagio, también la Biblioteca Nacional emite comprobantes de cuándo se hizo el depósito y esto ya ha sido utilizado en la corte. ¿En qué está basado el depósito legal? Bueno, es en la ley de imprenta de 1902 y en la ley más reciente de derechos de autor y derechos conexos. Esto lo que nos da es el derecho a recibir por depósito legal 3 copias de la mayoría de documentos impresos. Y por supuesto podrán ver de que es urgente actualizar la ley de depósito legal para hacer algunos ajustes, sobre todo por el tipo de documentos y de soportes. El depósito legal, la recolección está a cargo de la unidad técnica del SINAVE, que es la que procesa y también recoge esto y está relacionada con la agencia de ISBN y ISSN. Pero también la Biblioteca Nacional, mediante actividades, investigaciones, alianzas estratégicas, convenios, etcétera, promueve el depósito legal. Por ejemplo, la Fonoteca es el departamento más nuevo de la Biblioteca Nacional en el 2014. Y entonces se han hecho convenios, por ejemplo, con la Asociación Costarricense de Autores y Compositores Musicales. Y de esta manera se está logrando el depósito legal de estas obras de música. Y así como este es un ejemplo de lo que estamos tratando de hacer para también desde la biblioteca colaborar en la recolección del depósito legal, inclusive del depósito legal de obras que no ingresaron. Hace años estamos trabajando con instituciones para lograr, pues, aunque sea tardíamente, poder recuperar esas obras. El depósito legal, ¿qué documentos son los que estamos recibiendo o son objeto de depósito legal? Bueno, todos los documentos publicados o producidos en Costa Rica. Digo producidos porque aquí hay música, audiovisuales, y o producidos o publicados en el extranjero relacionados con Costa Rica o escritos por costarricenses y publicados en el extranjero. Estos dos últimos, los publicados en el extranjero, son bastante más difícil de lograr el depósito legal, pero para nosotros es muy, muy importante. Y es casi un trabajo personal con los autores. Y aquí van, pues, como les decía, libros, todo tipo de publicaciones periódicas, mapas, fotografías, partituras, materiales lúdicos, audiovisuales. También, pues, desde hace unos años, afiches y almanaques culturales, entre otros, en diversos formatos y soportes, como todos los países. La tendencia es a la publicación digital ahora y entonces pues esto se ha aumentado definitivamente y en diversos formatos y soportes porque tenemos colecciones que hemos recibido por depósito legal como todos ustedes en formatos no solo impresos, también análogos, digitales y algunos otros diversos. ¿Qué además es importante para nosotros? Bueno, pues las nuevas ediciones o reimpresiones que tengan un cambio significativo en el contenido. Muchas veces los autores o los editores no tienen esto tan claro y sí es muy, muy importante que si hubo un cambio significativo en el contenido, hagan nuevamente el depósito legal porque significa que es una nueva publicación. Después, la cantidad de ejemplares por depósito legal, pues varía de acuerdo al tipo de documento y soporte, ya con soporte,
por ejemplo, publicaciones digitales, pues lo que solicitamos es una, ¿verdad? Y no las tres copias cuando son impresas, etcétera. En tesis solicitamos una, no tres, y en algunos otros documentos también varía. Y hace unos 4 o 5 años se han hecho mejoras en las funcionalidades que desde el portal o sitio web se ofrecen para lograr facilitarle a los autores o editores de publicaciones que solamente aparecen en formato digital, que lo puedan hacer de manera virtual. Esto pensando en que desde muchas otras partes del país no van a venir hasta la capital a entregar una copia de una revista, de un periódico digital o de un libro, sino que lo hagan desde esta forma. Esto nos ha dado muchísimo, muchísimo éxito. ¿Por qué es importante? ¿En qué contribuyen estas colecciones como memoria e identidad del país, logradas gracias al depósito legal? Bueno, por supuesto, la investigación y generación de nuevo patrimonio documental, ellas son la base para que, como les decía, se dé la investigación y nuevas publicaciones que a su vez vienen a enriquecer nuestras colecciones y entran por depósito legal. Además, son una fuente importantísima que contribuyen a la educación formal y no formal, tanto utilizadas, como les decía, lo que tenemos de acceso abierto, como lo que puede ser consultado desde la Biblioteca Nacional. Después, nos permite la difusión de la cultura costarricense a nivel nacional e internacional. ¿Y por qué es también tan importante para el país? Bueno, hemos podido demostrar cómo estas colecciones están siendo la base para el análisis de problemáticas y búsqueda de soluciones. Es muy, muy importante, por ejemplo, muchísimas de las actividades que se están llevando a cabo en este marco del Bicentenario tienen el objetivo de hacer un análisis, una reflexión sobre cómo lo ha hecho el país en diversos temas desde ambiente, educación, ciencia, democracia y una cantidad de derechos humanos. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho en estos 200 años? ¿Cómo está la situación actual y cuál es el reto? Entonces, estas colecciones han permitido ser esa base para ese análisis profundo de esta situación realmente y que esté basada en documentos. Después, las colecciones son muy importantes como herramienta de rendición de cuentas. No hay censura y esto es muy, muy valioso para análisis posteriores de cómo ha estado la situación del país. Inclusive siguen siendo utilizadas muchas veces para investigaciones que tienen que ver a posteriori de conflictos o situaciones del país. Obviamente fomenta la lectura, pero no solo la lectura, sino nos interesa muchísimo la escritura. Entonces, a través de muchísimas actividades a partir de estas colecciones, fomentar que muchísimos jóvenes empiecen a escribir o inclusive otras formas de expresión artística. Desarrollar la creatividad y la producción artística. Gracias. Identificar temáticas por investigar a partir de las colecciones y del uso que hacen en estas colecciones. Se han podido identificar grandes áreas en que todavía no hay mucha investigación, que se requiere mucho más
esfuerzos por conocer. Después ha servido, disculpen porque aquí veo que el corrector de ortográfico hizo algunas cosas en inglés. Ha funcionado, estas colecciones han sido base para la defensa, por ejemplo, de Costa Rica en cortes internacionales, en situaciones de límite, inclusive recientemente en situaciones de conflictos donde se ha tenido que venir en un análisis histórico, ¿verdad? Y demostrar, bueno, estas colecciones han sido base y han estado al acceso de, pues, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros, otras instituciones que han tenido a cargo la defensa del país. Y bueno, ha funcionado muchísimo, está contribuyendo al reconocimiento del aporte de personas e instituciones a lo largo del país, de estos 200 años, inclusive de anteriores, quienes fueron nuestros precursores de la independencia, quienes apoyaron nuestra campaña nacional, que fue la guerra centroamericana y que hoy por los historiadores es considerada casi nuestra guerra de independencia, que no tuvimos como tal. Visibilizar, por ejemplo, a las mujeres. Se han hecho muchísimas investigaciones que se han puesto también mediante actividades y publicaciones a disposición, visibilizando el aporte de las mujeres en diversos campos, en que por situaciones pues, de las épocas no había ese reconocimiento también para las declaraciones de benemeritazgo, por ejemplo, que es la declaración más importante a nivel, el honor más importante que se ofrece a nivel nacional, pues también está haciendo la Biblioteca Nacional y sus colecciones son el referente ante la Asamblea Legislativa de esta parte. Y el referente oficial de producción y documentación para muchísimas consultas que se ha publicado. Todos sabemos desde nuestros países que lo que no ingresa a las bibliotecas nacionales es como si no existiera, se termina perdiendo muchísimas veces, después no hay manera de conseguirlo. Y entonces es muy, muy importante esta parte, trabajar también con las familias de muchísimos de los intelectuales, con las regiones, etc. Para nosotros, ¿qué retos tenemos? Bueno, actualizar la legislación. Es necesario, obviamente, incorporar claramente nuevos documentos, soportes. Nos interesa muchísimo, ahora que oíamos a España, todo lo que ha logrado, tenemos un interés muy grande en lograr hacer el depósito de dominios de interés histórico y cultural para Costa Rica. Eso no lo hemos logrado porque no hemos tenido los recursos ni tecnológicos ni de personal para hacerlo, pero es una de las cosas importantes que una nueva legislación nos permitiría. Después, un reto en la capacitación continua de editores y autores. Obtener recursos para campañas de promoción de depósito legal a nivel de país, a nivel de cada vez es más fácil para muchísimas personas poder producir o publicar. Bueno, entonces llegar a todas estas nuevos autores para que conozcan qué es el depósito legal y por qué es tan importante para ellos. O sea, no solo como memoria e identidad de Costa Rica y que su obra pase a ser parte de estas colecciones, sino también una campaña para decirle a ellos, bueno, para usted porque es importante, su obra es difundida, en caso de plagio usted va a tener beneficios. Es importante este tipo de campañas. Después, pues tenemos muy, muy limitados los recursos humanos, tanto la unidad técnica como desde la biblioteca, para dar seguimiento y cumplimiento a la ley de depósito legal. Es
para nosotros clave obtener el apoyo de otras entidades en la recolección de depósito legal. Por ejemplo, les ponía este ejemplo con esta Asociación Nacional de Autores y Compositores Musicales, pues así como esta con muchísimas otras entidades. Con el apoyo de ellos podríamos mejorar significativamente la recolección por depósito legal y aumentar el depósito legal de aquellas producciones personales, publicaciones regionales, periódicos, revistas, etcétera, y todos aquellos que no pasan por una editorial propiamente dicha, sino que obtener esto para nosotros es muy, muy importante. Y pues esta es mi presentación y la quise enfocar en el marco de, como les decía, del Bicentenario, en resaltar la importancia de depósito legal pues para la Biblioteca Nacional, pero más para un país y pues su memoria, su identidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura. Sí, ciertamente, ¿no? Si no, tal como señala, si no se preserva en las bibliotecas nacionales, pues esas publicaciones tienden probablemente a perderse como parte de la memoria bibliográfica de cada país. A continuación voy a presentar a nuestro tercer invitado, el doctor Javier Ortiz Olmedo, quien expondrá el tema el depósito legal en Paraguay. Sigan haciendo sus preguntas y recuerden que todas se van a ver al final de la sesión. Adelante, Javier. Sí. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Felicidades por los 200 años de la Biblioteca Nacional del Perú. Muy agradecido por la invitación aquí desde Paraguay. Yo soy nuevo en el puesto, ¿cómo se dice? Pero tengo la experiencia de haber estado en la agencia ISBN por prácticamente 5 años. Bueno, el depósito legal de libros en Paraguay. La Biblioteca Nacional del Paraguay se funda el 21 de septiembre de 1887. Este año vamos a cumplir 134 años de fundación. Y vamos a nuestro tema. El Paraguay, legislativamente hablando del libro, rige dos leyes. La primera, que data del año 1991, la ley 24/91 del fomento del libro, que en su artículo 10 reza lo siguiente: las empresas editoras entregarán sin cargo 5 ejemplares de cada obra publicada a la Biblioteca Nacional. Su incumplimiento traerá aparejada la suspensión de los beneficios fiscales previstos en esta ley. Un siguiente artículo, que es el artículo 11 de esta misma ley, la 24/91, reza lo siguiente: las empresas editoras o impresoras que se dedican a la producción de libros amparados por esta ley gozarán de la exención total de los impuestos aduaneros internos a la venta y todo gravamen que recaiga sobre los insumos que se utilicen para el mismo fin. Esta ley se encuentra actualmente en revisión en el Congreso Nacional, ya que desde su promulgación no fue reglamentada y se estaría promulgando una nueva ley. Aquí nosotros, yo me encontré ahora al asumir el cargo como director de la Biblioteca Nacional del Paraguay. Esta ley, la 24/91, es anterior a la instalación de la agencia ISBN en Paraguay. Y esta ley, la 24/91, no especificaba, ¿verdad?, el depósito legal de la agencia ISBN, porque fue posterior a la instalación de la agencia ISBN en Paraguay. Y desarrollaré un poquito más adelante. Entonces, tiene el problema en el depósito por esta ley, es que no contempla el ISBN y nunca fue reglamentada para su utilización adecuada. Ahora está en revisión por el Congreso y tendría que promulgarse una nueva ley del libro, del fomento del libro, y que incluyera también el depósito legal en la ley. Ese es el problema que yo actualmente he visto en cuanto al depósito legal aquí en Paraguay. Entonces, la editorial en Paraguay no se ve obligada al depósito legal por ley.
lo hacen, ¿verdad?, a través de la agencia ISBN, y más adelante les contaré a través de derecho de autor. Pero por ley no están obligados. Entonces tenemos esa carencia del depósito en nuestro acervo bibliográfico de la Biblioteca Nacional. Bueno, en el año 1998 se promulgó la ley 1328/98 de derecho de autor y derechos conexos. Esta ley fue reglamentada por decreto número 5159 del año 1999. Y en su artículo 25 reza lo siguiente: los autores, editores o representantes legales de toda obra impresa publicada nacional o extranjera harán el depósito presentando 4 ejemplares completos de la obra dentro de los 3 meses de su aparición. 2 ejemplares quedarán en el registro y 2 ejemplares se destinarán al fondo activo de la Biblioteca Nacional, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura en ese entonces. Hoy día es una dependencia de la Biblioteca Nacional del Paraguay, de la Secretaría Nacional de Cultura, para el usufructo de los lectores. Ahora, en esta ley sí, en la 1328/98 y su reglamentación, sí contempla el depósito legal a través de derecho de autor y derecho conexo aquí en la Biblioteca Nacional de 2 ejemplares de libros. Bueno, en cuanto al depósito legal que viene por la agencia ISBN, esta agencia opera en Paraguay, como ya le había contado, desde el año 1996 recién. Y la ley del libro es del 91. El gobierno paraguayo firma un convenio primeramente con la agencia ISBN con sede en Berlín, Alemania, y luego esta pasa a ser dominio de la agencia ISBN con sede en Londres, Inglaterra, hasta hoy día. Se exigen en depósito 2 ejemplares de libros físicos o 2 ejemplares en formato digital. Si estos fueron solicitados así. La asignación de ISBN en Paraguay hasta hoy día es gratuita y es una dependencia de la Secretaría Nacional de Cultura. No cobramos por el servicio porque es una dependencia del Estado paraguayo. Actualmente tenemos instalado el sistema COA, el Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas, el primero de código de fuente abierto o software libre. Dentro del sistema COA, como ustedes ya sabrán, ¿verdad?, se cataloga, se clasifica y se pone a disposición del usuario en línea. También se hace una breve reseña del contenido del libro a través de la página web de la Biblioteca Nacional. Esta semana justamente se terminó la instalación del sistema COA aquí en la Biblioteca Nacional de Paraguay. Por tanto, tenemos nuestro propio servidor, donde estamos catalogando y, o sea, digitalizando los libros que tenemos en esta Biblioteca Nacional. También en este sistema, dentro del sistema COA, como ya les dije, se cataloga el libro físico, pero todavía no los libros digitales. ¿Por qué? Por el tema de los derechos autorales. Solamente aquellos libros que pueden ser digitalizados en Paraguay completamente, sí, ya están sus derechos autorales liberados, ¿verdad? Acá rige una ley de que durante que viva el autor, más 70 años después de su muerte, recién se puede liberar sus derechos autorales y así poder tenerlo en línea, digitalizado o publicado por esta Biblioteca Nacional. Bueno, esta es la situación en cuanto a la, en resumidas cuentas, como se dice, ¿verdad?, de la situación del libro en Paraguay y su depósito legal. Solamente tenemos estas 2 leyes, una que está muy desfasada, que tenemos que aggiornarnos a los tiempos. Tenemos que tratar de promulgar aquí desde esta biblioteca una nueva ley del libro, aggiornarlo a la digitalización, a los nuevos componentes del libro hoy día, a los nuevos formatos, ¿verdad? Y salvaguardarlo como patrimonio, ¿verdad?, y posteriormente para su difusión. Entonces, hay una apretada síntesis de la situación del depósito legal en Paraguay. Muchas gracias. Si tienen preguntas, estoy aquí. Gracias. Muchas gracias, Javier. Sí, las preguntas las dejamos para el final, de todas maneras, para poder hacerlas en la ronda, hacia todos los expositores.
Entonces, pues bueno, sí, es lo que tenemos en algunas bibliotecas nacionales, tal como nos has comentado, y vamos a realizarte las consultas respectivas al final de la sesión. Damos gracias, Javier, y voy a pasar ahora a nuestra otra invitada, a la doctora Milena Viana, quien expondrá el tema el depósito legal y libro de artista, el desarrollo de la colección de libros de artista en la Biblioteca Nacional de Brasil. Milena. Olá, buenas tardes. Olá, boa tarde. Eu vou fazer a minha apresentação em português. No se te escucha bien, Milena. ¿Se escucha entrecortado? Hola, ¿me oyen? Sí, a ver. Catalina, ¿me oyen? Sí, hola. Ok. Sim. Novamente, boa tarde. Eu gostaria muito de agradecer, em nome da Biblioteca Nacional, o convite para participar dessa videoconferência e também dar os parabéns aos 200 anos da Biblioteca Nacional do Peru. E vou apresentar para vocês um projeto que nós desenvolvemos na Biblioteca Nacional para captação de livros de artista para o nosso acervo. Então, a Biblioteca Nacional, depositária da memória nacional do país, e o depósito legal, ele se encontra dentro do planejamento estratégico da Biblioteca Nacional, um dos tópicos que eu vou falar. Falarei sobre o livro de artista e desenvolvimento da coleção, alguns exemplos, e também o futuro do depósito legal dentro de um ambiente complexo. Então, a missão de uma instituição, a missão de uma organização é a sua razão de ser. E a missão da Biblioteca Nacional é garantir o direito à memória bibliográfica e documental do país. E dentro do planejamento estratégico da Biblioteca Nacional, um desses macroprocessos é um macroprocesso de captação, que é do seu objetivo ampliar o acervo bibliográfico e documental em todos os diferentes suportes. Então, o que é o depósito legal? É a entrega de um exemplar de tudo que é publicado no Brasil para a coleção Memória Nacional da Biblioteca Nacional. E no Brasil, o depósito legal ele está determinado em duas leis federais. A primeira lei, que trata de publicações, né, livros, revistas, periódicos, catálogo de exposições, a nossa literatura de cordel, que é um patrimônio imaterial, mapas, livros, álbuns de figurinha e também os livros de artistas, objeto desse projeto. E a segunda lei que nós temos, do ano de 2010, ela trata das obras musicais, né? As obras fonográficas, em CD, DVD, vinil, entre outros formatos. E diante de uma solicitação de um dos setores da biblioteca, o setor de iconografia, que entrou em contato com o depósito legal para que nós pudéssemos ampliar o acervo, no acervo da biblioteca, os livros de artista. Então, o objetivo desse projeto de captação de livros de artista é divulgar o depósito legal e a coleta dos livros publicados no Brasil para o acervo da Biblioteca Nacional. E como que esse projeto ele se desenvolveu? Primeiramente, por uma etapa de planejamento, onde foram determinados quais os eixos da nossa
para poder orientar a nossa pesquisa e a nossa captação, um cronograma, qual o retorno esperado desse projeto. E assim, nós passamos para a etapa de pesquisa, a etapa de investigação. Através desses eixos já determinados, o levantamento dos dados dos autores, das editoras, e todas as formas, e também sobre os seus tipos de publicação, para determinar se eles entrariam no escopo do nosso projeto. Que esse levantamento de dados, ele foi um tipo de levantamento diferente daqueles que a gente, no depósito legal, usualmente percebia, porque era difícil de conseguir obter esses dados. Muitos dos autores, eles não estão presentes na internet, uma das fontes principais para a nossa pesquisa. Então, a gente tinha que investigar muito a fundo para obter um telefone, um e-mail, saber visualizar as suas publicações. Então, essa etapa de pesquisa, ela foi mais demorada para que a gente pudesse ter todos os dados dos autores, dos produtores de livros de artista. Numa etapa seguinte, já com esses dados levantados, a etapa propriamente dita de captar as publicações, de entrar em contato com os autores, com as editoras, com as empresas que desenvolvem esse tipo de, que apoiam esse tipo de publicação, para assim nós conseguirmos divulgar o depósito legal e conseguir o retorno dos livros para o acervo da biblioteca. E mais ainda, além do primeiro contato, nós mantemos uma rotina de reiteração dos contatos. Ou seja, o primeiro contato, ele pode não surtir frutos, porque há alguma questão. Primeiro contato por telefone com os autores e as editoras, para poder estreitar e explicar melhor do que se trata o depósito legal, a sua importância para a construção da memória do país, tirar também dúvidas que possam surgir. Então, esse processo de captação e reiteração, a captação era feito de forma constante e sistemática. E uma etapa seguinte desse projeto, o acompanhamento e o controle das etapas. Saber se a nossa abordagem estava sendo correta, se nós estávamos recebendo as publicações. E cada publicação que a gente recebia era uma publicação comemorada, porque nós sabemos que os livros de artista, por sua característica, em vez de ser uma obra manual, né, feita com um acabamento especializado, os autores não dispõem de muitos exemplares. Então, essa também é uma característica da dificuldade de conseguir as obras de livro de artista para acervo, de incentivar o que os autores enviassem aquela publicação que dentro de uma tiragem limitada para pertencer ao acervo da Biblioteca Nacional. Essa ideia legal, sensibilizar a Biblioteca Nacional, que é responsável por fazer essa guarda e a preservação da memória, Parece que tenemos problemas con la conexión de Brasil. ¿Eso? Uy, Cata, ya retorné. Ah, está. Okay, a mi conexión está un poco instável. Yo voy a voltar con compartilhamiento da tela. E o acompanhamento e o controle desse... Ah, sim.
informar, sensibilizar e levar os autores à ação de enviar a sua obra para o acervo da biblioteca. Esses foram os eixos traçados no nosso projeto, né, as editoriais, as pessoas jurídicas em geral, os microempresários individuais e os empresários e editores de pequeno e médio porte, que nós entendemos que são a principal fonte produtora de livros de artista. Em seguida, as galerias, projetos, empresas, né, e organizações que desenvolvem produtos na arte de arte e de literatura, que também seria mais uma forma de obter os livros caracterizados como os livros de artista, assim como, vou retornar, coletivos e eventos. Então, muitas das nossas fontes de pesquisa foram eventos na área de tipografia e também de técnicas de impressão, onde se encontravam muitos dos autores e das editoras que produzem livros de artista, assim como também autores independentes que fazem toda a sua produção de forma própria, desde o início da concepção até as ilustrações e todo livro de uma forma independente, sem participar de editoras ou outro tipo de organização. Alguns exemplos de obras que nós recebemos para o acervo da biblioteca em 2019 e 2020. Aí temos aqui ao lado um livro que não é propriamente um livro de artista, mas um livro que fala das tendências do livro de artista no Brasil 30 anos depois. A primeira edição nós já temos no acervo da biblioteca. Esse livro conta sobre esse tipo de publicação e tudo o que aconteceu nos últimos 30 anos. Essa segunda obra, Seres da Modinha, a depositante é Lari Arantes. Esse livro, essa autora, nós conhecemos através de uma feira literária que aconteceu ao lado da Biblioteca Nacional do Brasil, promovida por uma banca de jornal. E lá foram expostos, lá vários artistas expuseram os seus livros, e um que nós recebemos da Lari Arantes, um livro todo feito à mão, com ilustrações em aquarela. Então, todo o texto e as ilustrações, eles foram digitalizados, encadernados nessa obra, que nos remete a algo antigo, a algo muito especial. Mais um exemplo de livro de artista que nós recebemos em decorrência desse projeto é esse livro, Carrossel, um difícil livro das escolhas, da autora Ale Calco. Um livro que conta a história de um cavalinho de carrossel que se liberta do carrossel e, a partir de então, com a sua liberdade, ele pode fazer suas escolhas. E eu vou passar um vídeo para vocês dessa obra. E, como último exemplo, eu trago a obra Flutuantes, da editora Bebel Books, uma obra formada com 12 folhas de estampas ilustradas em risografia, e percebam o número de exemplares. Para uma editora, em geral uma editora comercial, que nós conhecemos amplamente, 350 exemplares não
é um número tão expressivo, mas para um livro, para uma editora que publica livro de artista, já é um número grande. Né? Então, eu queria sensibilizar as pessoas, as editoras e todos os autores envolvidos na área editorial, na área de produção intelectual, da importância do depósito legal, para que um exemplar da sua obra ele seja destacado no momento, né, que as publicações já estão prontas, para que seja enviado para o acervo da Biblioteca Nacional do seu país. Porque é através do depósito legal que, como nossos colegas já falaram, eles vão formar a memória do país. Né? Essa memória é a identidade do país, de como nós nos entendemos com aquilo que é publicado por seus participantes. E um último tópico que eu queria trazer é o tópico do futuro. Um futuro que está cada vez mais presente, está chegando mais perto de nós. Né? Onde nós temos crescimento exponencial, tanto de população, de dados. A produção intelectual ela é feita e já rapidamente inserida no mundo digital. As produções intelectuais armazenadas em nuvem e compartilhadas pela internet, assim como o autor que no momento da sua produção, muitas vezes já está conectado de forma instantânea. Então, aqui, um crescimento exponencial populacional de dados e de conexões. Então, como eu queria trazer essa reflexão de como que o depósito legal nas nossas bibliotecas nacionais, eles devem refletir o seu papel dentro desse contexto de complexidade. É complexo, do latim, complexos, o que se tece junto. Então, é ver mais o todo. Olhar só as partes e a soma das partes é muito menor do que visualizar o todo. Então, aquilo que se tece junto, onde está tudo dentro de um contexto que não pode ser visualizado de forma parcial. E a complexidade nos traz pensar em que o mundo ele é diverso e é importante não limitar as potencialidades das produções intelectuais e de tudo aquilo que está sendo feito cada vez mais interconectado. Então, muito se fala também de pensar fora da caixa, mas dentro de um ambiente complexo, essa caixa ela já não existe, já não há mais limites para aquilo que está sendo produzido. Então, o que eu gostaria de trazer nessa reflexão são quatro competências que eu considero interessantes que as pessoas que estão na área de depósito legal das bibliotecas nacionais é pensar na forma como nós nos comunicamos, não só dentro da organização, como também com todos os autores que estão embrenhados e enraizados, arraigados nesse tecido, que é tecido junto. Então, uma comunicação que tem que ser mais fácil, mais leve, mais rápida, para proporcionar também as tomadas de decisão. Uma outra competência importante que eu considero que deve ser pensada é o trabalho em rede. Já não podemos isolados. Mesmo que isolados por uma pandemia, há extrema necessidade de trabalharmos em conjunto, trabalharmos em equipe. Então, também saber quando há a necessidade de se mudar, saber como mudar o seu trabalho de uma forma para outra, se essa rede ela está bem trabalhada. Nós, no depósito legal, na divisão de depósito legal do Brasil, no momento em que houve a pandemia,
por já termos essa conexão e trabalharmos em rede muito bem, nós podemos nos reconectar a cada um das suas casas para então pensar esse trabalho, como ele deveria ser feito, e isso aconteceu de uma forma rápida e conseguimos nos reorganizar para isso. Mais uma competência que é interessante, né? No mundo de Big Data, onde o número de dados ele cresce exponencialmente, é importante nós sabermos como vai processar e processar dados de boa e tal os dados para tomada de decisão. E mais uma última competência que eu gostaria de trazer aqui, e que essa faz parte justamente desse mundo complexo em que nós temos que ver o todo, sabendo que uma parte do seu trabalho, uma parte daquilo que você ou outras pessoas, num misto de causa e consequência. Então, como eu disse, na forma como não dá mais para trabalharmos isolados, nós devemos ter essa visão ampla do que está acontecendo. Então, esse trabalho de sensibilizar e informar as pessoas sobre a importância do depósito legal para a construção de um país, né? E onde nós temos que ver o centro como humano, o humano não só o seu usuário, não só o funcionário, mas tudo aquilo que está por trás desses múltiplos papéis, que são circulares. Na verdade, forma isso uma espiral de conhecimento, então é importante nós percebermos essas amplas conexões. Então, com esse destaque e falando sobre a complexidade, a importância de se ter essa visão sistêmica, o trabalho em rede, a comunicação leve, rápida e ágil, a leitura de dados, para que assim, quando seja necessário tomar uma decisão, criar um projeto, desenvolver mais o depósito legal, ver onde estão os problemas e pensar, né, nas soluções. A complexidade, ela não é uma palavra problema, ela não é uma palavra solução, ela é uma palavra problema. Né? São muitos os fatores que nós não são mais, os fatores já não são mais previsíveis, não é possível ver as coisas de uma forma linear. Então, é tentar verificar de uma forma mais clara os problemas que nós enfrentamos para, assim, achar as soluções dessa questão do depósito legal, que é de vital importância para a construção da memória de um país. Então, eu deixo aqui os contatos da Divisão de Depósito Legal, a equipe que forma a Divisão de Depósito Legal do Brasil, um número pequeno, como disse a colega Laura da Costa Rica. A questão de pessoal ela é muito importante, né? Então, é essa equipe que está trabalhando e trabalha com a FICO para o desenvolvimento do depósito legal na Biblioteca do Brasil. Muito obrigada por todos, a atenção de todos. Muchas gracias, Milena, por tu presentación. Muy interesante el trabajo también de los libros de artista, ¿no? Y hay algunas preguntas que te haremos también ya al finalizar la sesión. Y vamos a dar inmediatamente el pase a nuestra última expositora de esta primera sesión, a Miriam Marín Pedraza, quien expondrá el tema del depósito legal en Colombia, situación actual y perspectiva. Miriam. Sí, buenas tardes. Quisiera saber si pueden ver la presentación. Sí, ya lo estamos viendo. Bueno,
Pues en primer lugar, muchas gracias a la Biblioteca Nacional de Perú por esta invitación para compartir con ustedes un poco sobre lo que es el depósito legal en la Biblioteca Nacional de Colombia. Bueno, voy a referirme especialmente al tema de antecedentes de una manera rápida, un poco sobre la actualización normativa que estamos actualmente llevando a cabo. Otra línea de trabajo que tenemos en el ámbito del depósito legal, que es el trabajo con los actores del sector editorial para la divulgación del depósito legal y sobre todo para incrementar el nivel de recuperación de depósito legal que tenemos en Biblioteca Nacional. Y nuestra última línea de trabajo, que es el depósito digital, y plantearles pues algunos propósitos y retos que tenemos en este ámbito. Bueno, contarles que la Biblioteca Nacional está este año cumplió 244 años, abrió sus puertas en 1777, y ya pues desde el ámbito del depósito legal, creo que como lo vemos en todos los países, el depósito legal está vinculado, asociado profundamente pues a aspectos culturales que guardan relación con los... ¿Sí? Miriam, señora. Lo que pasa es que veo tu PPT, pero como que se cambian las imágenes. Ahí están viendo la ahora, foto de la Biblioteca sí, Nacional. Sí, sí, ahora sí, sino que ¿ve? Vuelve a aparecer la, el, tus archivos, bueno, la imagen de tu computadora, no sé por qué. Está parpadeando, parece. No sé, ahí tal vez se ve mejor entonces. Si le... A ver, ahora sí, uh-huh. A ver si pasas a... Se cambia, no sé por qué. No sé, ya un segundo la vuelvo a proyectar, a ver. ¿Ahí se ve mejor? Ahí vemos la imagen, pero se cambia. Bueno, voy a ver. Pasas a la siguiente. Veo el fondo de tu pantalla. Ay, no. Sí, si dejas, o si dejas de compartir y vuelves a volverlo a... Perfecto. A ver. Listo, voy a compartir nuevamente otro archivo. A ver si... Sí, se ve un poco mejor entonces. Ya un segundo. Sí, claro, no, no te preocupes. Son estos temas de la tecnología. Sí. Ya voy a ver si compartiendo esta se ve un poco más. ¿Ya se ve? Sí. Sí, ya veo tu PPT. Me parece que el problema persiste. A ver. ¿Y ya se ve bien o se sigue pasando mal? A ver. ¿Se ve bien? O sea, sí. A ver si das algunos... Das un clic para ver si... Claro ya. Que sí. Listo. Sí. Ahora sí. Bueno. Ah, bueno, entonces pues como les comentaba, todo el tema de, pues, de la normatividad de depósito legal finalmente está asociada pues, a aspectos culturales como los formatos que reconocemos como las fuentes de circulación de conocimiento, las que son predominantes, como aquellos soportes que consideramos que son claves para conservarlos como parte del patrimonio bibliográfico y documental de un país, y en ese sentido pues la normatividad refleja también esos cambios. En Colombia la primera ley de depósito legal data de 1834 con algún ajuste más en cantidad de ejemplares en una normatividad del año 86,
Y ya para el siglo XVIII tenemos una particularidad en la legislación de depósito legal, y es que se vincula, como pasa en otros países, con la normatividad de propiedad intelectual. Y a partir de ahí hasta la fecha, el depósito legal en Colombia o la normativa de depósito legal ha estado vinculada al tema de derecho de autor, y lo vamos a ver más adelante por las implicaciones que esto tiene también en la actualización de la normatividad. Tenemos un cambio sustancial en la normatividad de depósito legal en el año 93 con la ley 44, básicamente porque hasta esa fecha todo lo que se recibía por depósito legal estaba asociado a la producción impresa. Y a partir de este año se considera la inclusión de otros formatos como materiales audiovisuales, sonoros, y adicionalmente la legislación contempla la descentralización del depósito legal en la medida en que los departamentos también desde su biblioteca departamental empiezan a recibir el depósito legal. Esta ley es reglamentada en el año 95, es decir, que estamos ya 25 años de esa reglamentación. Esa reglamentación es la que está vigente hoy, algo, situación similar a la que tiene Perú en su presentación. En el año 2015, lo que hace la normatividad en Colombia es como reunir todo lo que tiene que ver con la reglamentación del sector cultura, pero en esencia seguimos, señora. Mire, sí, disculpa, lo que pasa es que ha vuelto a suceder eso. Quizás si no lo pones en pantalla completa. Sí. A ver, si no lo pones en pantalla completa. Bueno. O si no lo compartimos nosotros desde acá, tu PPT. A ver, veamos primero si puede ser solo. Listo, lo intento otra vez. Bueno, y les voy contando de todos modos, pues que hasta la fecha realmente nuestra normatividad vigente sigue siendo la del año 95. Y básicamente lo que hace esta normatividad, no sé si ahí ya están viendo. Sí, pero empieza a moverse, no sé por qué. A ver, voy a salir de acá otra vez. Perdón, ¿puede ser que él esté impulsando el teclado? No, no, señora. No. No, no lo tengo. Pero bueno, voy a intentarlo nuevamente. A ver si ahora sí. Sí, eso lo es lo podemos. Que también mencionan. De repente el teclado está presionado algo. Pero es curioso porque no tengo nada sobre el teclado. Ahí pueden verlo. Ya no la tengo en pantalla completa. No, sigue lo mismo. ¿Sí? Sí, creo que podemos compartir en todo caso. Bueno, gracias. Su sí, presentación. No sé qué les sucede. Pero si quieren, mientras van compartiendo, pues les voy contando lo que tenemos hoy vigente en la normatividad. Voy a dejar de compartir entonces acá. Bueno, como les comentaba entonces con esta norma, las entidades que son depositarias corresponden específicamente a los editores de obras impresas, a los productores de material audiovisual y a los productores de material fonográfico, así como importadores. Los tipos de materiales que actualmente están sujetos a depósito legal corresponden a obras impresas, que abarca libros, folletos, pliegos sueltos, publicaciones monográficas, incluye material sonoro, obras audiovisuales y bases de datos. Y las bibliotecas que están establecidas en Colombia como bibliotecas depositarias son la Biblioteca Nacional, pues que es la que debe recoger todo lo que se produce en el país. Las bibliotecas departamentales, donde cada departamento recoge lo que se produce en su región, pues con la normativa del depósito legal. La Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia y la Biblioteca del Congreso, que tienen una función especialmente de difusión de este patrimonio. Ahí ya pueden ver la presentación ustedes, ¿sí?
¿Ustedes me escuchan? Sí, sí. Te estamos escuchando. Ah, bueno. Y no sé si están viendo presentación. No, no vemos. Bueno, creo que están tratando de compartirla ya. Bueno, voy a seguir un poco mientras podemos tener la presentación. Pues a raíz de esta normatividad que ya tiene 25 años, pues surge la necesidad en la Biblioteca Nacional de pensarnos el tema de la actualización de la normatividad sobre depósito legal. Y es un proceso que se concreta en el año 2018. En cuanto a la ley de depósito legal que se modifica, y actualmente estamos en un proceso de reglamentación del depósito legal. Como les comentaba, pues al hacer parte de nuestra legislación, está relacionada con la normatividad sobre propiedad intelectual, en el año 2018 se lleva a cabo una actualización de la reglamentación sobre propiedad intelectual en Colombia, específicamente de derecho de autor. Y ahí se hace la modificación que está relacionada con el depósito legal en Colombia y que, digamos, cuál es el valor agregado de esta modificación, y es que nos permite empezar a recibir como parte del depósito legal las publicaciones digitales, ya que nuestra norma era taxativa en que recibíamos obras impresas, audiovisuales sonoras, y lo que hacemos con esta normatividad es ampliar ese panorama. Se hace una actualización en el tema sancionatorio y pues se deja abierta la obligación de reglamentación de este depósito legal. Pues para nosotros ha sido una ganancia haber podido modificar este artículo para el depósito legal, ya que nos permite abordar pues esta nueva forma de producción de contenidos que cada vez son más efímeros y cada vez tenemos un mayor nivel de publicación digital. Sin embargo, contarles que también ha sido un proceso de negociación. Colombia es bastante conservador en el tema de derechos de autor, así de que ha sido un proceso de sensibilizar y negociar con la entidad responsable del tema para hacer el ajuste en esta reglamentación y tener esta posibilidad. Y tenemos una... digamos que una limitante y un reto para nosotros a futuro, y es que a diferencia de España, por ejemplo, que puede por su normatividad copiar los contenidos digitales que están circulando en internet, nuestra legislación en este momento lo que nos permite es que quienes son productores de contenidos digitales hagan entrega de los contenidos a la Biblioteca Nacional, pero no nos permite en este momento a nosotros hacer copias de contenidos. En ese caso, pues posibilidades como la de copias masivas de dominio, pues no aplican para nosotros, o copias similares, pues en áreas temáticas específicas. Pero bueno, creemos que como todo es un paso a paso y que para nosotros es un avance y tenemos pues la posibilidad de seguir apostando más adelante a la modificación de esta normativa de derecho de autor, para ir haciendo como estos ajustes que consideramos necesarios. De todos modos, pues la ley también ha contemplado que si pasados 60 días, que es como el tiempo que tenemos para el cumplimiento del depósito legal, quienes producen contenidos digitales no han hecho el depósito, nosotros podremos hacer copias de estos contenidos. Esa es pues una posibilidad para poder acceder a los contenidos que circulan en internet y que seguramente pues en el proceso de adaptación habrá muchas cosas que no llegarán a la Biblioteca Nacional y que nos implicará a nosotros definir qué es lo que deseamos copiar y entrar en ese proceso de copia. Y también nos pone una tarea más, y es poder hacer un seguimiento para identificar y de alguna forma tener como el control de que realmente algo ha pasado 60 días en internet y entonces nosotros podremos acceder a esos contenidos para copiar. Hay otra particularidad de esta norma, y es que no deja explícito la copia de sitios web como tal,
sino la copia de los contenidos que tienen los sitios web. Y eso está muy asociado a la forma en la que se está concibiendo qué es una obra en el ámbito del derecho de autor, donde la página web no es considerada obra, sino los contenidos que ella posee. Cosa que también pues, es parte de los retos que tenemos a futuro para pensarnos en una nueva actualización de la reglamentación, pero como les digo, pues creemos que es un proceso y que es una oportunidad también para nosotros empezar a abordar ya desde el depósito legal y desde la normatividad el tema de los contenidos digitales. No sé si ahí ustedes ya pueden ver presentación o aún no. Miriam, sí, ya tengo tu presentación. Solo faltaría que nos ubiquemos en qué diapositiva estás. En la diapositiva, listo. Entonces, es una diapositiva hacia atrás. Dos, esa está bien ahí, gracias. Sí, señora. Bueno, entonces, teniendo en cuenta pues, la normatividad que les comentaba, pues está la necesidad de reglamentar el artículo 28 de la ley 1915 del 2018, cosa que también pues, se ha unido a otra serie de necesidades en nuestra normatividad, como es ajustarla a las recomendaciones del documento de directrices para la legislación sobre depósito legal publicado por IPLA UNESCO, que hemos pues, retomado para que nuestra reglamentación cumpla en lo posible con estas recomendaciones, apuntarle a la recuperación pues, del patrimonio bibliográfico y documental en los diferentes formatos y pues, responder así también a estas nuevas formas de producción y circulación de publicaciones del ámbito digital, responder ya también a unos requerimientos prácticos de la Biblioteca Nacional y de las otras instituciones depositarias, ya que en la medida en que ha pasado un tiempo largo, pues algunas dinámicas han cambiado y estamos aprovechando esta legislación para hacer ajuste en esos artículos. Y algo muy importante que queremos hacer también y es procurar unas condiciones también más equitativas, digámoslo así, para la recuperación y el acceso al patrimonio bibliográfico en las regiones, ya que nuestra normatividad actual solo contempla el depósito legal de obras impresas y solo un ejemplar. Y esto pues ha generado limitantes en las regiones, ya que el ejemplar que reciben por depósito legal pues tienen que debatirse entre la conservación y el acceso. Entonces es parte también de lo que estamos modificando con esta nueva normativa. Gracias, la siguiente. Pues frente a este trabajo, la Biblioteca Nacional ha definido una serie de pasos y de metodología para abordar la reglamentación del depósito legal. En primer lugar, pues retomamos un ejercicio que ya venía haciendo la Biblioteca Nacional de tiempo atrás, de revisar el estado de su normatividad, revisar las experiencias de otros países. En algún momento contratamos un estudio también para hacer una revisión sobre la normatividad, especialmente en el ámbito digital en el mundo. Y lo que hicimos fue retomar ese documento en primer lugar, hacer unos ajustes desde la Biblioteca Nacional y dejar un documento de base. Consideramos muy importante en el marco de esta reglamentación y también teniendo en cuenta experiencias de otros países que este fuera un proceso de consulta pública, un proceso participativo que tuviera en cuenta diferentes actores, también por la envergadura que tiene pensarnos en la recuperación de la producción digital. Así de que optamos por el desarrollo de unas mesas técnicas que contaron con expertos de diferentes sectores, expertos de software, podcasting, del sector editorial, tanto de la parte de empresa como producción digital, sector audiovisual, entre otros. Y desarrollamos 10 mesas técnicas para la discusión del documento base que había elaborado la Biblioteca Nacional y sobre ese documento fuimos haciendo la reorganización del documento que salió a un proceso de consulta pública a través de la página web para recibir también recomendaciones pues, a un nivel más amplio de los diferentes sectores y de la misma ciudadanía. Y pues para eso lanzamos una campaña de comunicaciones para dar a conocer pues, este proceso que estuvo durante un mes abierto. Y de ahí sale la versión final. En este momento nos encontramos en un proceso de conciliación con la Dirección Nacional de Derecho de Autor para poder promulgar ya la reglamentación final. Hemos hecho ya un ejercicio de 6 sesiones, estamos ya cerrando y esperamos
que ya para noviembre podamos tener la reglamentación ajustada. En la siguiente, algunos de los elementos que tuvimos en cuenta o que considera este documento que tenemos en conciliación, pues es ya una parte jurídica de considerandos, las recomendaciones pues, que nos había hecho IF la UNESCO de definir las obras que son sujeto del depósito legal, las entidades responsables, los objetivos del depósito legal, los plazos de cumplimiento, términos y sanciones, la cooperación con bibliotecas departamentales para el intercambio de información y seguimiento del depósito legal, las publicaciones excluidas, depósito voluntario y una franja de acuerdos de colaboración para la gestión del patrimonio, especialmente en el ámbito digital y para la elaboración de la bibliografía nacional. En la siguiente, algunos de los puntos que considera la reglamentación que tenemos en este momento para aprobación. Está por un lado el tema de los depositantes, y es que estamos considerando a todos los editores y productores que están establecidos en el país. Las obras que son objeto de depósito legal, como les comentaba, a partir de la ley, pues lo que hoy podemos hacer es ampliar esa noción de lo que es objeto del depósito para toda obra que puede estar producida en cualquier formato, técnica, soporte o medio, conocido o por conocer. Un plazo de 60 días hábiles para el cumplimiento del depósito legal. Un tema de sanciones económicas, pero quizá una de las mejores alternativas que tenemos, porque realmente la biblioteca hasta el momento nunca ha aplicado una sanción económica, es la limitante para participar en procesos de contratación estatal si no se ha cumplido con el depósito legal de la obra, valga la aclaración, de la obra que está que el editor va a poner a la venta. A nivel de bibliotecas depositarias establece o mantiene las mismas bibliotecas depositarias que ya teníamos y es específica en que la consulta, al igual que como funciona en España para el caso de contenidos digitales, funciona desde terminales en la Biblioteca Nacional o en su caso en Biblioteca Departamental. ¿Sí? En la siguiente. Otros... Entonces pongo pantalla completa. Sí, podríamos pasarla ahí. Catalina, gracias. Bueno, otras de los aspectos que estamos teniendo en cuenta para el depósito, para la reglamentación del depósito legal, responden pues a aspectos que hemos identificado con la norma que hoy tenemos vigente e incluimos, por ejemplo, el tema del depósito legal de obras impresas bajo demanda, que ha sido una forma de producción creciente en Colombia, obras publicadas en el exterior de editores que tienen sede en Colombia, si bien es una práctica que ya se venía dando, hoy es más notoria con el tema de la producción de contenidos digitales a través de otras plataformas. Entrega de obras físicas o digitales cuando están en distintos formatos, entrega de copia digital de obras digitales cuando estas tienen restricción, la recolección de metadatos para la preservación de contenidos digitales y las publicaciones excluidas. Digamos que es algunos de los puntos que estamos considerando en esta reglamentación que está en proceso. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, la otra línea de trabajo que tenemos desde la Biblioteca Nacional está relacionada con el trabajo con el sector editorial. Creemos pues, que, como ustedes lo han planteado anteriormente, pues, mis compañeros en las exposiciones anteriores, el depósito legal es fundamental para los procesos de construcción de memoria e identidad de nuestros países y en esa medida pues el trabajo articulado con el sector editorial es fundamental. Esta es una muestra del comportamiento especialmente en el tema de publicaciones monográficas y publicaciones seriadas en Colombia. Nosotros tenemos una alianza con la Cámara Colombiana del Libro, que es la entidad encargada de asignar el ISSN,
y la Biblioteca Nacional es la entidad encargada de asignación de ISC. Entonces, a partir de eso, hemos tomado esta información solamente para pues visibilizar lo que está significando en este momento la producción impresa frente a la producción digital, que ha ido en constante crecimiento, no tanto como en otros países, pero sin duda alguna ha ido marcando una pauta importante en la producción editorial. El caso de publicaciones seriadas es muchísimo más notorio, especialmente en el último año, el cambio brusco de la producción impresa y el paso a producción digital, o parte de lo que hemos vivido también es el cierre de varias publicaciones seriadas impresas, que o han retornado o han pasado al mundo digital o simplemente se han cerrado. Y esto también lo que, digamos, el análisis que hacemos desde la Biblioteca Nacional es los retos que esto nos está planteando en términos de la recuperación de lo impreso y ahora desde lo digital. Y valga notar pues que acá hay cosas tan importantes como la que planteaba nuestra compañera Milena de Brasil, y es aquella, la producción de aquellas obras que no son tan identificables, que no tienen unos códigos que nos permitan tener algún tipo de control sobre ellas, como es el caso de estas obras de artista, el caso de la misma producción audiovisual, que en Colombia no tiene ningún número de identificación, que tampoco tenemos una forma de controlarlo, y pues que es una cantidad de contenidos que finalmente son fundamentales para pensarnos en estos procesos de construcción de memoria y en esa labor que tiene la Biblioteca Nacional, pero que son menos controlados y donde pues tenemos también seguramente una pérdida quizá importante de información y pues un reto para abordar. A partir de esto, nosotros desde la Biblioteca Nacional en la siguiente diapositiva hemos hecho una labor de seguimiento constante del depósito, del cumplimiento del depósito legal, especialmente desde el ámbito monográfico, manteniendo un seguimiento y unos procesos de reclamación y de contacto con los editores de lo que se produce en los últimos 5 años. El balance que tenemos a la fecha del 2015 al 2020, estamos en un nivel de recuperación de obras monográficas del 70%. Digamos que la media que nosotros tenemos es que más o menos estamos creciendo un 1% anual en recuperación. Hace 10 años estábamos recuperando un 60%, quisiéramos que fuera más rápido, pero ha sido un trabajo también de sensibilización y de articulación con el sector editorial. Y tenemos un segundo indicador para medir también nuestra acción al respecto, y es frente a los procesos de reclamación que tenemos y de acompañamiento a los editores, qué porcentaje de respuesta tenemos. Y estamos hablando de un 36,6% de nivel de respuesta, que eso también nos ha llevado a plantearnos otra serie de estrategias para trabajar con los editores. En la siguiente, les mostramos algunas de las... Como les comentaba, pues en Colombia tenemos también la recuperación del depósito legal desde las bibliotecas departamentales. Acá también tenemos una serie de retos importantes. Solamente tenemos una cobertura del 64% del depósito legal, a pesar de que la normativa desde el año 95 pues brinda esta posibilidad. Y esto pues nos está llevando a hacer un trabajo cada vez más cercano también con la administración municipal, con la administración departamental, perdón, para que las regiones se empoderen del rol social tan importante que tienen en su responsabilidad de recuperar y preservar el patrimonio bibliográfico y documental, que finalmente el depósito legal es la fuente principal para... o el mecanismo principal para lograr esta conformación de este patrimonio. Y este es el panorama que tenemos a nivel nacional y pues hay más retos. Las estrategias que estamos usando ya para trabajar con el sector editorial, por un lado hemos creado como un sello para identificar todas las piezas de comunicación y las campañas que mueve la Biblioteca Nacional en torno al cumplimiento del depósito legal y sobre todo a la sensibilización de la importancia del depósito, digamos que es la apuesta principal de la biblioteca, y es que más allá de una sanción lo que necesitamos nosotros es poder recuperar eso que se está produciendo. Y ahí tenemos la estrategia de recuperar lo impreso, pero cuando no es posible en el formato original,
recuperamos en otra versión. Lo que nos interesa es poder tener la información cuando no es posible recuperarlo en su formato original. Y en el marco de esa campaña tenemos este sello de Yo Cumplo el Depósito Legal. Hemos hecho un trabajo de reconocimiento de las editoriales que cumplen con el depósito legal, que tienen porcentajes de cumplimiento sobre el 90%, con la, digamos que con la finalidad de fidelizar ese trabajo que tenemos con ellos y establecer cada vez unos canales más fuertes con el sector editorial, reconociendo que esta alianza es clave para que realmente logremos incrementar pues el nivel del depósito legal que llega a la Biblioteca Nacional. Planteamos igualmente reuniones con, los llamamos el top 20, las editoriales que más incumplen, y hemos vinculado ese proceso a unas visitas guiadas por la Biblioteca Nacional, porque una de las cosas que hemos identificado es que el sector editorial no reconoce la importancia del depósito legal y tampoco conoce la Biblioteca Nacional. No todos, pero tenemos una parte que desconoce cuál es la labor que se hace, y en la medida en que uno desconoce qué sentido tiene hacer algo, pues también el nivel de incumplimiento es mayor. Entonces hemos vinculado este proceso con este proceso de seguimiento, de reclamación y de fidelización con los editores juiciosos, con visitas guiadas a la Biblioteca Nacional y a nuestros fondos especiales. Con algunos casos hemos podido visibilizar para ellos publicaciones, sus primeras publicaciones, que ellos ni siquiera las tienen, no han conservado parte del registro de lo que ellos mismos producen, y ha sido un ejercicio muy interesante. Y con los mismos editores hemos generado piezas audiovisuales. Adicional a eso, tenemos un grupo de patrimonio bibliográfico y documental creado en Facebook, y hemos adaptado una modalidad que tiene la Biblioteca Nacional de Chile de publicar en este, pues a través de este medio, información sobre el depósito legal, publicaciones recibidas sobre el depósito legal, y tenemos dos franjas: los lunes del depósito legal y los miércoles del depósito digital, que como en este momento no está reglamentado, ya estamos haciéndolo en un proceso voluntario. Y lo que estamos es usando el Facebook como una estrategia de acercamiento al sector editorial y a la ciudadanía para que reconozcan la importancia de estos contenidos. La siguiente. Bueno, como les comentaba sobre nuestros miércoles del depósito digital, pues la Biblioteca Nacional implementó una estrategia de depósito digital voluntario mientras hemos ido adecuando también nuestras condiciones para responder a este reto, y también mientras se hacía la actualización a la normativa del depósito legal para que considerara el ámbito de lo digital. Entonces, en este campo, lo que hemos avanzado a la fecha y que ahora será pues ya por ley, podríamos pasar a la siguiente, es básicamente definir dos líneas de depósito digital, una que está relacionada con el tema de publicaciones dinámicas, todo lo que está en sitios web, y la otra que son los recursos digitales estáticos como libros, videos, colecciones fotográficas. Y la razón por la que nosotros empezamos a hacer este trabajo antes de tener la legislación es porque, como lo plantea pues las directrices para la preservación del patrimonio digital de la UNESCO, aunque no tengamos las condiciones ideales, tenemos que empezar a hacer algo. Y de alguna manera fue el mismo sector editorial el que nos obligó, porque empezamos a recibir publicaciones digitales, los editores nos llamaban que cómo hacían para depositar, y bueno, empezamos a enfrentarnos al tema y dijimos, no, hay que empezar por algo. Y es parte de todo este ejercicio, digamos que ha sido como un piloto que nos da unas herramientas para abordar ahora el tema del depósito legal, ya que lo tenemos por ley. Entonces empezamos por definir esas dos líneas de trabajo. En la siguiente podemos ver lo que ha sido el modelo pues de recuperación de información que decidimos implementar. Por un lado está una modalidad de depósito voluntario, una modalidad de depósito selectivo y la que definitivamente no tenemos, que es la de un depósito exhaustivo, que es este que se hace a partir de copias masivas por dominio. Entonces, pues como les comentaba, por un lado la normatividad no permite, y también pues eso tiene unas implicaciones, como lo mostraba España, en términos de infraestructura pues tecnológica y también de recurso humano.
Entonces, Biblioteca Nacional de Colombia ha optado por tener un modelo voluntario. Hemos diseñado un aplicativo a través de la página web de la Biblioteca Nacional, hemos definido como unos requerimientos para poder recibir el depósito digital, y quienes deseen depositar sus contenidos y su producción digital pueden hacerlo a través de este aplicativo que tenemos en línea. Y tenemos una modalidad de depósito selectivo, donde identificamos una serie de temáticas o contenidos que son claves para nosotros, y ya lo que hacemos es desde la biblioteca hacer un proceso de gestión con los editores o productores de estos contenidos para poder hacer la copia o acceder a estos contenidos digitales en temáticas puntuales que nos interesan. Digamos que el depósito voluntario ha sido interesante en la medida en que la misma comunidad pues ha venido apropiándose del tema y ha tenido un comportamiento creciente. Año a año hemos recibido más obras por depósito digital. Bueno, creo que básicamente sería como eso en términos de las líneas que estamos trabajando. Decir que para el tema de contenidos web, pues por la normatividad que tenemos, hacemos gestión de derechos en este momento. Si el contenido digital no deja explícito que podemos hacer copia de estos contenidos, lo que hacemos para cada uno de los contenidos que nosotros copiamos es pedir la autorización de uso de esos contenidos para poder pues, ponerlos al servicio. El usuario puede definir qué tipo de servicio desea ofrecer, si quiere que esté libre en internet, si solo consulta en la biblioteca, y también pues, tener todos los permisos para realizar las labores que corresponden para garantizar la conservación de este material, de estos contenidos. Digamos que eso va a cambiar ahora con la, ya al haber incorporado el tema del depósito, dentro del depósito legal los contenidos digitales, porque ya no tendremos que hacer gestión de derechos por cada contenido que deseamos copiar. Para el caso del depósito voluntario, que los usuarios lo hacen a través de la página web, tenemos, digamos que el depósito está asociado a un módulo donde los editores nos autorizan, o nos ofrecen a partir de, por medio digital, pues la autorización de uso y nos indican qué permisos tiene la Biblioteca Nacional. Listo. Para el caso de copias de sitios web, estamos usando el sistema de Web Recorder, que también es algo pues, que estamos, en lo que estamos avanzando poco a poco. En la siguiente, mostrarles lo que ha sido el comportamiento del ingreso de recursos por depósito digital. Hemos tenido un comportamiento más o menos estable en el año 16-17, un poco menos para el año 20, y un comportamiento, digamos que, de recuperación bastante amplio en el año 2018. Ahí es importante anotar que una parte de este trabajo nosotros la hacemos con el apoyo de pasantes. Tenemos pues desde la biblioteca convenios con universidades, y en el campo del depósito digital nosotros recibimos pasantes. Es un trabajo interdisciplinario, tenemos distintos perfiles y de acuerdo pues también al equipo que logra conformarse, hacemos estos ejercicios de recuperación del depósito digital, especialmente en la línea del depósito selectivo. Ahí también hemos ido haciendo algunos replanteamientos, teniendo en cuenta que nuestro depósito pues, es más de tipo selectivo. Hemos tratado de vincular la recuperación del depósito legal también con los procesos de catalogación. El año 2018 hicimos un ejercicio de copia amplia de contenidos, pero no trabajamos organización de esos contenidos. Y es algo que nos estamos pues, replanteando, tratando de lograr siempre. Recuperar y copiar es más rápido que hacer todo el ejercicio de análisis y catalogación de este material para que se pueda recuperar, pero es algo que hemos tratado de hacer en los dos últimos años, copiando un poco menos y tratando de ir organizando estos contenidos para que se pongan al servicio del público. Lo otro es que hemos definido, dado pues la, digamos que el la gran variedad de contenidos digitales desde la Biblioteca Nacional con el equipo de conservación, se han definido una serie de formatos que son los que en este momento estamos recibiendo: texto, audio, video, imágenes, mapas y sitios web.
Y para ello tenemos en cuenta pues, que sea producción nacional, autores nacionales, Miriam, creo que se te apagó el micrófono. Miriam, no te escuchamos. ¿Me pueden decir si Miriam está desconectada? Tu micrófono está apagado, Miriam. Bueno, ya. Bueno. Entonces, pues ya en la parte final, contarles. Ahí ya no tenemos la presentación, creo, ¿cierto? ¿Ustedes ven la presentación ahí? No, creo que no está en este momento. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, Miriam, sí te estoy escuchando. A ver, pero ya he vuelto a colocar tu diapositiva. Ah, ya. No sé si la estás viendo. Sí, ya, sí, señora. Ya la veo, gracias. Bueno, aquí pues además de los criterios anteriores que estamos usando, hemos definido para las... Para la recuperación de contenidos selectivos, tener en cuenta, pues hemos tenido en cuenta primero hacer la copia de procesos o de, digamos, de información que ha sido coyuntural para el país. El tema de la vulnerabilidad, priorizamos contenidos publicados en región o publicados por ONGs, porque sabemos que la posibilidad que ellos tienen de asegurar la preservación de estos contenidos a largo plazo, pues es mucho menor que la que puede tener una institución universitaria. Entonces tenemos en cuenta también el tema de la vulnerabilidad de la información, ya que nos toca de alguna forma pues priorizar qué vamos a copiar. Procuramos tener representación de distintas voces sobre un tema. Una de las líneas que nosotros tenemos para la copia de contenidos selectivos está relacionada con proceso de paz. Y ahí pues digamos que es de esos casos en los que hacemos un énfasis importante en tener distintas voces, distintas miradas y distintos medios para recuperar contenidos digitales. Buscamos tener una representación de los territorios. En el caso de copia de noticias, por ejemplo, tenemos no solamente los contenidos de los medios de comunicación de circulación nacional, sino que también buscamos los medios regionales o medios de comunicación independientes para poder tener también esa mirada de país. Priorizamos los recursos de libre acceso cuando estos pues están dentro de los, digamos, los criterios que hemos establecido, los formatos, y tenemos un trabajo estrecho con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que es la Biblioteca Nacional, es coordinadora de la Red Nacional, así que hemos venido trabajando con ellos también para la conformación de colecciones digitales que puedan circular libremente en la red de bibliotecas públicas. Y pues ahí tenemos en cuenta ya criterios que responden más a la comunidad que se va a atender en la red de bibliotecas, la actualidad de su contenido, la pertinencia para las comunidades a las cuales va, etc. En la siguiente.
Contarles rápidamente que la forma en la que nosotros estamos gestionando el depósito digital tiene que ver con la misma estructura que tiene la Biblioteca Nacional. Digamos que ahí lo que estuvimos revisando es que hay distintos modelos. Algunas bibliotecas han optado por crear toda una, digamos, todo un equipo de trabajo independiente para gestionar el depósito digital legal. Nosotros en esta etapa, digamos, piloto y en el que estamos montando y fortaleciendo toda la infraestructura para el depósito legal, lo que hemos hecho es articular el depósito, la recepción de los contenidos digitales al mismo proceso que sigue la Biblioteca Nacional y a la misma estructura que hoy ya funciona. Desde los equipos que están definidos y desde las funciones que cada uno tiene, vamos asumiendo el rol de recuperación de los contenidos, la catalogación, la conservación y el acceso y difusión de esta producción digital. Propósitos y retos. Bueno, ya les he comentado algunos de los retos que tenemos en el ámbito del depósito legal a corto plazo. Pues esperamos tener esta reglamentación ya para este año. La reglamentación hace referencia al desarrollo de un protocolo que viene a ser como el procedimiento que se debe seguir atendiendo a las particularidades que se presentan según los formatos, de los tipos de editores o productores. Entonces esperamos avanzar en el desarrollo de este protocolo, la actualización de procedimientos, alianzas institucionales y a las alianzas también con el sector editorial para poder avanzar en el depósito legal tanto de obras analógicas como digitales. Y una de nuestras metas también es el desarrollo de lineamientos para la preservación digital, campo en el que el grupo de conservación de la biblioteca pues, ocupa un rol fundamental en este proceso. A mediano plazo, algunas de las acciones que tenemos previstas es pues, la actualización del articulado de la legislación de derecho de autor. Ya les he comentado algunos de los aspectos en los que creemos que debemos avanzar. La consecución de mayores recursos económicos y humanos. Tenemos realmente pues, muchas limitaciones, tanto a nivel de infraestructura física, tecnológica y pues de capacidad también de personal para abordar el tema. Igual pues seguimos en la línea de ir avanzando, pero sabemos que ahí hay un reto grande. Y el fortalecimiento de infraestructura física tecnológica a largo plazo, pues realmente está lo mismo que estamos definiendo a mediano plazo en términos de recursos, infraestructura. Adaptabilidad de la legislación, eso pues como en términos generales, hay algunos aspectos puntuales en la siguiente diapositiva que hacen parte de estos retos en el tema de plataforma tecnológica para la recuperación y la preservación digital. Si bien pues hoy tenemos una herramienta con la cual estamos haciendo este trabajo, pues tenemos la necesidad de ir avanzando y mejorando en esta plataforma para la recuperación de contenidos web especialmente, con el fin de poder hacer procesos automatizados de cosechas, una gestión integrada de los contenidos digitales que permita hacer la copia, pero también tener un visor de esos contenidos, hacer la consulta y ojalá pues una interacción con el tema de gestión de derechos. También avanzar en el tema de herramientas tecnológicas para la medición de la integridad de las copias de los contenidos web y la optimización del sistema de preservación digital, teniendo en cuenta pues, los estándares que ya hay al respecto. A nivel de almacenamiento y conectividad, requerimos mayor capacidad de almacenamiento, tener un mejor ancho de banda, garantizar unas transferencias de información sin pérdidas de datos. A nivel normativo, pues ya les he comentado antes la actualización que debemos seguir haciendo sobre el tema de la normatividad para ir mejorando nuestra reglamentación en depósito legal, la viabilidad de los contenidos web tal y como funciona hoy en otros países, y a nivel de planeación estratégica pues esperamos que el tema pueda irse posicionando hasta que pueda ser una de las líneas del Plan Nacional de Desarrollo y que esto nos asegure un mayor presupuesto para poder abordar el reto que implica pensarnos ahora no solo en el depósito de obras analógicas, sino también en el depósito de obras digitales, lo que esto implica en el tema de capacitación del recurso humano y en el desarrollo de convenios o participación de consorcios para la preservación digital. Ese es básicamente como lo que nosotros nos estamos planteando dentro de los retos.
Eso es. Y bueno, de cierre traía pues un texto de la UNESCO que me parece muy importante y es que básicamente reitera lo que ya mis compañeros han dicho antes y es el valor del depósito legal como un instrumento que asiste a las bibliotecas nacionales en el cumplimiento de su función pues de preservación del patrimonio bibliográfico y pues al final el patrimonio cultural en cada país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Miriam, por tu exposición sobre el depósito legal en la Biblioteca Nacional, los retos y trabajos que vienen haciendo en diferentes aspectos. Bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos muchas preguntas, tanto individuales, pero primero voy a hacer las preguntas están vinculadas a todos los participantes. Hay una pregunta en la cual están señalando, ¿no? Dice de Santos Tumajulca, que dice, el registro de metadatos, esta es una pregunta para todos, el registro de metadatos del depósito legal físico y digital se inicia en su sistema integrado de gestión de bibliotecas, denominado en inglés Internet Library System, o en otro repositorio independiente. ¿Y desde qué herramienta TIC elaboran la bibliografía nacional? ¿Y cuánto tiempo transcurre para su publicación en el OPAC de la biblioteca? Podemos empezar, creo, por el mismo orden que hemos tenido las exposiciones. Yolanda, he respondido por escrito a este señor porque creía que había que ir respondiendo a medida que nos iban preguntando. Entonces, en principio, lo que yo le decía, no sé, no encuentro ahora mismo, como ha habido muchísimas participaciones, pero bueno, lo que decía yo es que estamos, o sea, nuestra... En el caso de la Biblioteca Nacional de España, el depósito legal viene en algunos casos con la catalogación ya realizada, es el caso de Cataluña, y nos viene en ficheros aparte que cargamos en nuestro SIG, en nuestro sistema de integral de gestión bibliotecaria. Una vez que se carga ahí y se limpia toda la información, automáticamente aparece en el OPAC. Entonces, más o menos eso es lo que yo le decía a este oyente y bueno, pues con un poco más de detalle en la escritura. Gracias. Perfecto, gracias, Yolanda. Laura, si tienes algún comentario sobre esta pregunta. Bueno, sí, la unidad técnica de SINAVI, quien la que lleva la recolección por depósito legal, lo tiene controlado mediante un cruce entre la agencia ISBN y a los documentos que han solicitado, ¿verdad? Número ISBN y después se les recuerda si no han hecho el cumplimiento del depósito legal y la bibliografía nacional la edita la Biblioteca Nacional y sí, obviamente sale del programa de gestión bibliotecaria que tiene y por supuesto es ahí, lleva todo un proceso, no vamos tan al día como quisiéramos, ahorita está por publicarse 2018 y esperamos este año sacar 2018 y 2019 y ahí vamos. Perfecto, gracias. Sí, Javier, no sé si nos comentas o si tienes alguna información sobre el registro de las publicaciones en la Biblioteca Nacional. Hay una serie de publicaciones de catálogos de colecciones muy importantes en nuestro país, ¿verdad? Y lo que está totalmente ya catalogado son tres colecciones muy grandes que son las de Enrique Solano López, que era el hijo del Mariscal López, su colección de libros,
Washington Ashwell, un intelectual paraguayo, y Juan E. Oleari, ya están impresos y están en acceso al público, esos tres catálogos. Sí, Milena, si nos puedes brindar también algún alcance sobre esa pregunta, o sea, el sistema que utilizan, ¿no? La bibliografía. Eu também havia respondido pelo chat, o sistema, o nosso sistema, o depósito legal, ele não está integrado ao sistema de bibliotecas. E a BN ela, do Brasil, ela não publica a bibliografia nacional desde 97, em função principalmente da falta de pessoal. E mais as publicações, elas levam em média 8 meses para elas constarem no nosso catálogo. Então, é possível identificar pelo ano de publicação, né? Através da pesquisa direta no nosso catálogo online. Ok, gracias. Miriam? Sí, en el caso de Colombia, nosotros estamos catalogando los contenidos que recibimos por depósito legal en el ILS, está integrado, y para el caso de biblioteca del depósito de obras digitales, tenemos vinculado nuestro ILS con Portfolio, que es el manejador de nuestra biblioteca digital, por tanto los recursos se visibilizan desde, digamos, desde los dos sistemas. Y en cuanto a la bibliografía nacional, nosotros la generamos desde nuestro ILS. En los últimos años la hemos, digamos que es un reporte predefinido de actualización automática, es decir, que en la medida que van ingresando publicaciones de X año, el reporte de ese año se va actualizando, de tal manera que los usuarios pueden acceder a ese reporte de bibliografía nacional a través de la página web. Digamos que la ventaja de hacerlo de esta manera es que la bibliografía está al día, en la medida que van ingresando los contenidos se pueden consultar. La limitante es que no tiene índices que permitan el análisis de información, y esto implica pues ya bajar estos archivos y hacer procesos de indización y de análisis para generar estos índices. Ok, gracias Miriam. A continuación, otra pregunta también para todos los expositores de Pilar Navarro. ¿Cómo han manejado en sus bibliotecas el tema de espacio en sus repositorios en vista de la gran cantidad de bienes que ingresan y siguen ingresando por el depósito legal? Yolanda. Sí, el repositorio físico, o sea, lo que es el depósito para los ejemplares físicos, pues la Biblioteca Nacional de España está en el centro de Madrid, en un edificio antiguo, y tiene pocas posibilidades de crecimiento. Para paliar ese problema, tenemos un repositorio, un depósito secundario en Alcalá de Henares, en una población que está a casi 30 kilómetros de aquí, y se han construido 6 torres de almacenaje para guardar todo lo que ingresa por depósito legal físico, y se va a construir una séptima porque con la cantidad de publicaciones que ingresan anualmente, como les he dicho a ustedes, pues es muy difícil hacer frente al almacenaje de todo eso. Y para el depósito legal electrónico, pues son servidores y máquinas cada vez más potentes, y bueno, pues es un reto diario prácticamente el almacenaje de todo ello. Gracias, Yolanda. Laura. Bueno, igual en la Biblioteca Nacional, el depósito legal se mantiene. Tenemos un depósito secundario, pero es para duplicados y todavía tenemos un margen no muy grande para crecer. En cuanto al depósito legal de documentos digitales, pues eso de no acabar, y entonces recientemente este año recibimos un servidor nuevo para todo lo que es música y audiovisuales, que nos libera un poco del espacio
del otro servidor para lo que son documentos como libros, revistas o periódicos. Y pues este servidor nos va a dar un margen de crecimiento, pero esto es una cosa de mantener un crecimiento, una vigilancia tecnológica, a ver en qué momento con antelación se requiere más espacio. Así es. Bueno, Milena. Como a Yolanda da Biblioteca da Espanha falou, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ela está no centro histórico do Rio de Janeiro e lá nós também não temos espaço para crescer, mas na área do Porto do Rio de Janeiro, a biblioteca tem um prédio, então algumas obras estão sendo realizadas lá para poder alocar esse material que é crescente, falando de repositório físico. E para um repositório digital, nós ainda não temos implantado um depósito legal digital, mas é uma discussão ampla e premente dentro da biblioteca. O que nós temos são servidores que crescem e guardam o material da Biblioteca Nacional Digital, que são acervos que já foram digitalizados, de acervos antigos, como a parte das fotos do imperador Dom Pedro II, que é patrimônio da Unesco. Então, a nossa parte da área digital é do material que está sendo digitalizado. E é isso. Ok, gracias, Milena. Javier, desculpa. Acá nosotros estamos en el centro mismo de Asunción, en un edificio que se construyó en el año 1958. Y tenemos las secciones separadas. Tenemos sala de lectura por un lado, donde había estantes que eran estáticos, ¿verdad? Ahora lo estamos reemplazando por estantes deslizantes. Después en la planta alta tenemos dos secciones del fondo antiguo, que ahora queremos preservar, ¿verdad? A través de la conservación y la catalogación de ese fondo antiguo, con dos fondos antiguos que nos faltan. Y tenemos otra sección, aparte de donde está la sección de hemeroteca, ¿verdad? Libros y revistas, donde también ahora vamos a reemplazar los estantes que son estáticos, ¿verdad? Por los estantes deslizantes. Y desde la semana pasada contamos con nuestro servidor, que habíamos hecho un convenio con Avimia, ¿verdad? Y fue instalado. Y ahí vamos a hacer más espacio, pero ya en formato digital. Gracias, Javier. Miriam. Bueno, nosotros en el tema de espacio físico estamos en un edificio declarado patrimonial. No tenemos tampoco muchas posibilidades ya de crecimiento. La biblioteca ha venido avanzando en el desarrollo de estudios y un proyecto para ampliación del espacio en un nuevo terreno, pero mientras esto se da, también tenemos un convenio por el cual pagamos el alquiler para un espacio de bodegaje en condiciones adecuadas, a donde estamos llevando los segundos ejemplares que son de conservación, y de esa manera estamos como llevando el tema de espacio físico. Ya en el tema digital, la biblioteca cuenta con sus servidores para almacenamiento de contenidos digitales, sin embargo, este es uno de los grandes retos para nosotros, en la medida en que, como comentaban antes, es algo que no para, y ahora que ya estamos reglamentando, pues digamos que los requerimientos, las exigencias van a ser mayores. Y ese realmente es uno de nuestros grandes retos, porque implica también un constante crecimiento y una inversión pues de presupuesto permanente. Okay, gracias. Voy a hacer otra pregunta también para todos los expositores de Edición Escuela sobre cuál es la intervención de la Biblioteca Nacional en el caso que un autor ha sido plagiado. ¿Cómo protegen la propiedad intelectual cuando ha sido publicada otra obra a partir de una original en otro país y cuáles son las penalidades? Bueno, en el caso de la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de España no se encarga de la propiedad intelectual.
solamente se encarga de la recopilación del patrimonio bibliográfico y documental, y en esos casos el autor tendría que ir a defenderse ante, con un abogado ante otras instancias, pero no en la Biblioteca Nacional, ahí no puede aportar nada. Podría pues aportar el documento que del que se hizo el depósito legal, pero solamente eso. Gracias, Yolanda. Laura. En el caso de Costa Rica, lo que se le ofrece al autor que lo solicita es un oficio donde se da constancia de cuándo hizo el depósito legal y, por supuesto, si la persona requiere, como es de su autoría, y si en caso de que no tuviera una copia, ¿verdad?, no conservara una copia, se le puede prestar la copia para que pueda hacer pues la diligencia ya judicial, y lo hemos hecho oficios diciendo, ¿verdad?, que en qué fecha se hizo el depósito y todo, y pero ya el proceso legal es del autor. Javier, de repente ustedes que sí, me parece que mencionaste algo de la ley de derechos de autor. Sí, exactamente, voy a explicar. En Paraguay está separado el tema, la Biblioteca Nacional por un lado, con la agencia ISBN dentro de la Biblioteca Nacional hoy día, y por ley 1328 del año 1998 se crea la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Y ellos son los que ahí se va el autor a dirimir sobre los casos de plagio o se judicializan los casos. Ellos son los responsables, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, de mediar ante esa situación de plagio aquí en Paraguay. Milena? Esse é um assunto que de forma rotineira é confundido, a questão do depósito legal e a questão dos direitos autorais. E isso acontece muito na Biblioteca do Brasil, porque dentro da biblioteca nós temos o escritório de direitos autorais, que é um escritório onde você pode fazer o registro da sua obra, não só ela já pronta como manuscrito, mas isso é algo que é facultativo, não é determinado por lei como na Biblioteca Nacional. Então, em casos de litígio, a pessoa que fez o registro no escritório de direitos autorais pode apresentar esse registro, mas é uma questão de justiça, da justiça, não é uma questão que é controlada, ou a biblioteca vá estar sendo a parte. Então, essa é uma questão que é muito confusa também, que as pessoas ainda precisam de esclarecimentos. Bien. En Colombia funciona igual, nosotros facilitamos el acceso a las obras, ya sea al autor o la entidad competente de la investigación, pero la Biblioteca Nacional no tiene nada que ver con el proceso legal, ya lo hace digamos, el autor directamente con la Oficina de Dirección Nacional de Derecho de Autor. Ok, gracias. Bueno, en realidad hay muchísimas preguntas, ¿no? Y como, bueno, Yolanda ya ha respondido algunos, voy a hacer alguna pregunta muy puntual para cada expositor. Vamos a ver, por ejemplo, para España, ¿no? ¿Qué criterios utilizan para la selección de las publicaciones digitales? ¿Está plasmado en algún documento accesible para consulta? ¿Aplican algún tipo de exclusión por el contenido de la obra, una baja calidad, si cabe, por ejemplo? Bueno, en mi exposición he tratado de explicar cuáles son los criterios que seguimos para hacer la selección de las páginas web y de los contenidos web. Pero lo resumo rápidamente. En cuestión de temática, pues nos interesa la política, la actualidad más viva.
y sobre todo contenidos de cultura, de humanidades, siempre de España, siempre con contenido español. Luego también nos interesan los contenidos que estén en las lenguas oficiales españolas, en castellano, catalán, gallego y vasco. También nos interesan en cuestión de producción o edición, nos interesan los contenidos realizados por personas con residencia o con domicilio permanente en España, las producidas o editadas bajo un dominio vinculado con nuestro país. Eso sería lo que a nosotros más nos interesa. Y luego las excluidas, también creo que en una de las páginas de mi PowerPoint he dicho que sobre todo las que tienen contenidos privados o que forman parte de redes privadas con documentos personales y pues todo eso está fuera de nuestros intereses. Y yo creo que he respondido a, no sé si me queda, si alguna de... ¿Me he dejado algo más en el tintero para responder a esa pregunta? Sí, está bien, gracias, Yolanda. Sí. Nada. Una pregunta para Miriam. ¿Qué criterios utilizan para seleccionar el material digital? Yo me parece que es la misma. No, es igual, ¿no? O sea, si está disponible esa consulta desde la web de Colombia. Sí, realmente en este momento tenemos disponible en la página web de la Biblioteca Nacional, dentro de Biblioteca Digital, tenemos un espacio, digamos que una colección, donde se pueden consultar los contenidos que hemos recibido por depósito digital y que están a la fecha catalogados, porque ahí pues debo anotar que en realidad hemos recuperado mucho más de lo que hoy tenemos catalogado. Pero lo que ya se ha ido catalogando se puede consultar desde la página web de la biblioteca y desde el catálogo bibliográfico también. Ok, gracias. Para Javier, preguntan sobre cuántas publicaciones nuevas han ingresado de repente en los últimos 3 años a la Biblioteca Nacional. Y luego, ¿qué alternativas de solución han desarrollado para el acopio del depósito legal frente al nuevo escenario de la pandemia? Javier, ¿tienes el micrófono apagado? Sí, la última parte de la pregunta nomás no escuché. La última parte sí. Es sobre alguna, o sea, si han desarrollado alguna estrategia para el acopio de depósito legal frente al nuevo escenario de la pandemia. Ah, sí. Bueno, vamos, son 3 preguntas en una. Nosotros recibimos por dos canales, ¿cómo se diría los depósitos, verdad? Por la agencia ISBN y por derecho de autor recibimos los depósitos de libros. Después la siguiente pregunta, pues son 3 en uno. No, solo era esa, y luego la otra era si tenías datos de cuántas publicaciones habían ingresado a la Biblioteca Nacional en los últimos años, o cuál es el promedio anual de publicaciones en Paraguay. Sí, por ISBN nosotros tenemos un promedio de publicaciones tanto de editor a autor como de editoriales entre 800 a 1000 títulos anuales. Ese es nuestro promedio que se maneja desde que yo asumí en el 2016 la agencia. Y otro depósito también importante que se hace es que viene por derechos autorales, que son 2 ejemplares de cada libro. Y eso tiene un promedio anual, porque ellos hacen su depósito anual. Hasta ahora, este año todavía no depositaron. Traen entre 200 a 300 libros. Ese es el promedio. Ok, gracias. Y para Laura y Milena, ¿no? Si el no cumplimiento de la ley de depósito legal tiene alguna sanción en sus bibliotecas.
En el caso de Costa Rica sí tiene una multa, pero como la ley es tan antigua, la multa ya realmente no tiene ningún significado económico, entonces no se aplica. Lo que sí estamos tratando de apelar es a la conciencia de los autores, editores y sobre todo a mostrarles cuáles son los beneficios también para ellos, ¿verdad? Porque realmente, además la biblioteca y bueno, y la unidad técnica de SINAVI, no creo que tengamos la forma de cómo cobrar las multas. Sería muy engorroso porque eso entra a una caja única de Estado y todo. Entonces, no por ahí no la aplicamos. Okay. Milena. Assim como a Laura, é o mesmo um caso muito semelhante ao Brasil. Nós temos as multas indicadas na lei, mas essa aplicação não é regulamentada. Então, é um fato muito difícil para fazer essa cobrança de multa. No momento, internamente, nós temos uma revisão da lei em andamento. E justamente para isso, e o mais importante também para a aplicação dessa multa é conseguir manter tudo de uma forma isonômica. E o mais interessante, também concordo com a Laura, é o nosso pensamento, é fazer sensibilização de todos os atores envolvidos dentro de uma forma ampla, depósito legal, autores, editores, tradutores, gráficas, todas as pessoas envolvidas, para sensibilizar sobre a importância da entrada do material para o acervo de uma biblioteca nacional, na construção dessa memória, porque o futuro a gente faz hoje, faz no presente. Então, o envio hoje das publicações para depósito legal é o que vai fortalecer e desenvolver o futuro documental de uma nação. Então, a nossa ideia é realmente sensibilizar e realmente divulgar. Ok, gracias. Gracias, Milena. Bueno, vamos a ir cerrando ya nuestra primera sesión del día de hoy. Queremos agradecer los saludos que hemos recibido de diferentes sitios del Perú que nos han acompañado en esta sesión y también a diferentes participantes del extranjero, bueno, o sea, de diferentes países como México, Bahía Blanca, Argentina, Río de Janeiro, Brasil, Colombia, Guatemala, entre otros. Queremos agradecer, en primer lugar, bueno, a todos los expositores, Yolanda, Miriam, Milena, Laura y Javier, muchas gracias por haber participado en esta primera sesión. Asimismo, les comentamos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, en Facebook, en YouTube y en nuestro podcast. Al público asistente, les agradecemos su participación el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión, el día de mañana, jueves 19 de agosto, fecha en la que el doctor Pablo Mora Pérez Tejada, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, el doctor Roberto Núñez Bejarano, especialista de la sección de puesto legal de la Biblioteca Nacional de Chile, Elsa Beatriz Rapetti, subdirectora de la Biblioteca Nacional de Argentina, Omar Baliño Cedre, director de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, el señor, disculpen, no tengo acá, de la Biblioteca Nacional de El Salvador, que también, de todas maneras, nos acompañará el día de mañana, y bueno, quien les habla. Todos nosotros seremos los expositores de la segunda sesión. Así que nada, esperamos que todos estos aportes puedan servir para nuestras bibliotecas y podamos realmente estar cumpliendo con la preservación del patrimonio bibliográfico nacional. Les agradecemos nuevamente a todos. Muchas gracias por sus valiosos conocimientos, experiencias, todas las estrategias que cada una de ustedes ha desarrollado en su biblioteca nacional. Muy buenas tardes a todos y que tengan ya en algunos sitios como en España ya es de noche, ¿no? Pero bueno, por América Latina todavía estamos a mitad del día. Así que muchas gracias y un abrazo fraterno para todos ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Adiós. Gracias por todo.